Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 71, el crepúsculo de los Lakers. ¿Qué tal, chicos? Buenas, hola, ¿qué tal? Pues bien, vamos a darle un repasillo a los Lakers hoy, ¿no? Un buen repaso. Un buen repaso, ¿no? Ha sonado un poquito mal eso, ¿no? Bueno, sí. Bueno, es que después con lo que se oye por WhatsApp en el grupo interno nuestro, que a ver qué nos cuenta, que hoy viene Chris de Mundo Lakers a hablar de Lakers. Hombre, si viniera a hablar de Clippers siendo Mundo Lakers. Hombre, cosas más raras han visto, ¿eh? Cosas más raras han visto. ¿Habéis Así que visto el bueno. crepúsculo de los dioses, vosotros? Jo, yo la vi, bueno, yo la vi a lo mejor hace 30 o 35 años. Yo Pues no. Yo la he visto ahora en Navidades, que la Es echaron y la he vuelto a ver, vamos. Bette Davis, ¿no? Creo que era y. No, la No. película. Me he abierto aquí ahora Ah, lo que te lo has de. abierto, ¿no? Vale. Sí, porque si no, ya. Se me olvidan las cosas. Es la película de 1950 Sí. de Billy Wilder y trabaja Willa Holden, Gloria Swanson y no sé si LeBron James. Sí, Está bueno. bien la película. Sí. Para ¿Y hacer una película. qué os ha parecido el robo del año? ¿El robo del entrenador de los estos De los de Nets. lo de los Nets? Muy bien, muy bien. Le da ligeramente solo al balón, Sí. no brutal. Madre mía. No, Es no, la verdad que es que es espectacular, ¿no? me he metido en Twitter un momento y es que me ha salido otra vez. Sí, 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 Pues sí. No. yo Yo no lo lo he más. visto. Pues ¿No lo has míralo, visto? míralo, Uf. míralo. Es un A entrenador ver. de Brooklyn, no, bueno, no sé cómo se llamaba, no es Steve Nash, ¿eh? Un ayudante, un asistente. Pues le van a dar el paso, creo que es a Kuzma, ¿no? Creo que le da el paso Sí, a a Kuzma. Kuzma. Y mete la mano. Lo he pasado por el grupo de Sí. WhatsApp, el enlace del tweet. Y es que encima no pitaron nada, no. No, 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 no. No pintaron nada. O sea, sigan, sigan. Sí. Sí, muy bueno, muy bueno. Madre mía, madre mía. No, Bueno, pero es muy pues raro, ¿eh? Porque volviendo tres árbitros en cancha, es muy raro que uno no lo vea, ¿no? Bueno, Pero bueno. recordad que el lunes tuvimos la entrevista a Imar Ojeda. Muy interesante, ¿no? Sí, muy interesante. No, muy interesante. Estuvimos hablando de su pasado en Gran Canaria y estudiantes, su paso por Atlanta, que fue scouting internacional de la franquicia de Georgia. Y nos falta la parte de Aro Berlín, ¿no? Todo, Y darle un repaso sí, a Aro Berlín, que seguramente hemos el quedado con lunes. él a ver si puede venir o este lunes o el siguiente, otra vez. Sí, a ver si podemos terminar con él. Es que luego ya a última hora la entrevista empezó a cortarse la conexión. Sí. Me encantó la parte del draft del 2015. Sí. Pero bueno. No, y además a mí Bueno. lo que me Sí. también me impresionó es que para ser hace relativamente pocos, era 6 años, ¿no? 2015, bueno, ya 7, Sí. en la oficina solo eran 6 personas. Era muy poquita gente, ¿no? Siempre se piensa que va a estar como 20, 30 personas y solo eran 6, porque ya va el tema del scouting. Me Bueno, sorprendió. supongo que también depende de la franquicia. Yo creo que cada año va más esto Va más, de claro. tener más gente, ¿eh? Yo creo que en los últimos años se ha disparado bastante. Así que bueno, a ver si Bueno. el lunes puedo, si no el siguiente, y terminamos con dándole ya un repaso a lo que es la Euroliga, más que nada, y Liga Alemana, la BBL. Vale, tengo ahí apuntado preguntarle por un jugador de la NBA que ya Sí. tiene el trato y Sí, tal, de todas y bueno. maneras, me salté yo una pregunta aposta, la de, no sé si te diste cuenta, que me salté la de la J-League de Adam Silver, que quiere controlar a los jugadores y tal. Sí. Porque esa se la quiere hacer cuando el Alba Berlín, más que nada porque yo creo que se va más en el tema de ahora, ¿no? Más de la dificultad que pueda tener ahora, cuando está el director técnico del Alba Berlín, que no, a lo mejor hace 5 o 6 años cuando estaban estudiantes. Bueno, pues nada, mientras esperamos a Chris de Mundo Laker, nos vamos a ir repasando noticias. Venga, voy Venga, con Juanca. ellas. Pues Paul George parece que estará más tiempo en el dique seco. ¿Qué os parece? Así, lo he leído rápido, ¿eh?
Recordad que ahora los Clippers están novenos, 22-14, 4-6 en los últimos 10 partidos. Pues que me parece que yo les ponía como uno de los contender principales y se les está cayendo la temporada, ¿eh? Sí. 22-24. 22-24, sí, sí. Es que has dicho 22-14 y me he quedado rayado. 22-14, ah, perdona, no, 22-24, sí, sí, lo estoy viendo ahora mismo. 22, le saca 3 partidos y medio a Trail Blazers, que serían los décimos. Sí, a la décima posición va a ser muy difícil que caigan. Y yo creo que van a estar peleando con Lakers por esa octava posición. Y antes de seguir, muy buenas, Luis Guerra. Nosotros estamos bien, ¿tú qué tal? Que nos has escrito por el chat. Hola, Luis. Ni me he conectado todavía al Twitch. Qué malo soy, por Dios. Voy a ir cerrando pestañas porque si no... Bueno, pues lo que comentaba, que yo creo que se les está cayendo la temporada a esta gente. Sí. Porque Kawhi no le veo yo haciendo grandes esfuerzos para llegar a playoff. No, hombre, si llega, sí. Porque yo creo que ha sobrado. Si hubiera a lo mejor estado luchando por cuarta posición, factor cancha en primera ronda, a lo mejor Kawhi sí puede forzar, ¿no?, para regresar, pero luchar por un play-in, yo creo que hasta la temporada que viene no le vemos. Ya, lo que pasa sí. Es que si tú eres el play-in te da opción a jugar playoff. Si Paul George vuelve, Kawhi vuelve. Eso seguro. Porque mientras esté Paul George... con Kawhi van a tener opciones de todo. Que me gustaron mucho cómo compitieron en playoff el año pasado. Y también han competido muy bien. Mientras Paul George estuvo bien, compitieron muy bien. Bueno, seguimos. A ver, sí. Seguimos. Miles Turner, una reacción de estrés en el pie izquierdo, puede perderse varias semanas. Bueno, como ya hemos dicho en varias ocasiones, Miles Turner está en la rampa de salida en principio de Indiana. ¿Cómo creéis que puede afectar esto a un próximo trade? Pues que no va a salir. Yo creo que puede salir, pero que el equipo que al que salga lo va a tener, o sea, le va a hacer como ha pasado con Bol Bol. Le harán muchas pruebas para ver lo que es realmente y cuando lo sepan, pues ya se tirarán a la piscina o no. Es que, a ver, al final las lesiones estas de estrés, no sé exactamente lo que tendrá, lógicamente, pero suelen ser complicadas. Nunca sabes si puedes estar mucho o 15 días. ¿No? Con lo cual, a lo mejor es más fácil que salgas a Bonis y se quede tarde. Hombre, es una lesión fácil de recaer, yo creo, ¿no? Sí, pero si quieren sacarlos a los dos. No, yo cuando salió el rumor era un O. Sí, sí, uno pero es que ya estaban hablando de sacar a Miles Turner y hace nada han empezado las negociaciones entre Sacramento e Indiana. Sí, lo leí. Para hacer entre The Aaron Fox y Sabonis. Y aún siguen hablando de una salida de Turner. Entonces. Yo creo que finalmente van a ser los dos y aunque no quieren decir que vayan a reconstruir, por lo menos van a buscar juego interior. Hombre, siempre han dicho ellos que querían reconstruir en plan sin quedarse como un solar, vamos, no partiendo de cero. Entonces, si sacan sus jugadores buenos, van a venir otros. Fox por Sabonis, pues bueno. Pero tienes a Brogdon también ahí, ¿no? Sí. Y a Duarte. Y a Duarte. Y a Caris LeVert. Y Caris LeVert. No, sí, pero bueno, LeVert está sonando también mucho, ¿no? Estos últimos días. Sí, pero nunca se sabe. También es cierto que ofrecían a Fox a Filadelfia y hoy he leído esta tarde que le han asegurado a Fox que no está ningún. Que no tiene ninguna intención de traspasarle. Con lo cual, pues... Se hablaba que el que quería salir era Fox. Ya, ya. Pero bueno, entonces... Estos días ya sabéis que van a estar cargados de rumores y la mitad no tiene mucho sentido. Ya, ese es el problema. Bueno, vamos con la siguiente.
Sí. Esta es para Aníbal. Lonzo Ball se someterá a una cirugía de rodilla y fuera de 6 a 8 semanas. Ya ha salido que se somete a la cirugía. Lo último que he leído es que no aún van a mirar otros tratamientos. Pero que aún no se sabía si va a tener que llevar a cirugía. Esta la he puesto la última, yo creo, que ha sido. Y ponía que había lo había confirmado Bulls en un comunicado de prensa y tal. Voy a buscar ahora. Parece ser que sí. Y ponía eso, que se esperaba que regresara entre 6 y 8 semanas. Sí, lo de 6 y 8 semanas ya se sabía desde hace ya un par de semanas, antes de saberse que era menisco, cuando se pensaba que era solo contusión. Bueno, sí, de todas maneras será baja importante para Bulls. Sí, más que ahora le falta a Lavín, que he oído que Lavín tampoco iba a ir a la gira, ahora que tenían 3 partidos, me parece, Chicago. Lo de la cirugía sí, lo acabo de ver. Y Lavín no va a ir a los 3 partidos, pero se supone que ya va a estar para el miércoles siguiente poder jugar. Bueno, pues tenemos aquí ya a Mundo Laker. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Hola, Chris, ¿qué tal? Muy buenas, Chris. ¿Has llegado súper pronto? Salí 5 minutos antes del trabajo, tío. Hombre, es que nosotros nos merecemos eso y mucho más. Hombre, nada más faltaría. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí dando un repasillo a las noticias hasta que llegases. Yo, de lo que haya salido hoy, no me he enterado de nada. He ido súper atareado hoy y no. Solo he visto el recuento de votos del All-Star y ya está. Pues nada, mira, estamos repasando que Lonzo Ball está lesionado para de 6 a 8 semanas y estamos hablando de eso, de Lonzo Ball. Hostia. Lonzo Ball y Lavín. Duro, duro. Y mira, ya Aníbal apaga hasta las luces de atrás. Mira, aquí hemos llegado. Ni las había encendido. ¿Estás de luto? ¿Estás triste? No, es que no me he acordado. ¿Y Caruso ha regresado ya? ¿Se sabe algo de Caruso? Sí, Caruso sí, ya jugó anoche. Vale. Le vi ayer, sí. ¿Debe aprovechar ahora? Sí. Bueno, ¿qué hacemos, chicos? Bueno, Chris, ¿seguimos con las noticias? Antes de empezar, Chris, sigues mucho el fútbol, pero tengo la lista de errores como Mourinho con todo lo que dijiste en el último programa. Vale. Tranquilo. Estoy muy tranquilo. Matemáticamente las 58 victorias son posibles. Sí, tiene que ser un... Sí. Tiene que ser un 36... No, un 36-1. Sí, un 36-1. Dije 58 victorias, ¿no? Si no me equivoco. Sí 58-24. Claro. Si 36-1. Si traspasamos esta noche a Westbrook, igual lo conseguimos. Mira, de Westbrook tengo unas cuantas. Sí. De Westbrook. Yo también me he escuchado el programa. Lo que pasa es que yo no lo he apuntado como tú, pero también me lo escucho esta tarde. Bueno, en los huecos que he encontrado he ido escuchando el programa y si dijiste alguna de Westbrook y tal, y sobre todo las 58 victorias. Bueno, yo pensé que este equipo iba a pintar mejor, obviamente, de lo que está. De hecho, es la sorpresa negativa para mí de la temporada, ¿no? Yo es que, como ya dije en el programa, no esperaba mucho. Creo que dijimos todos unas 50 victorias, creo recordar, ¿no? Que también sí. Nosotros también nos hemos ido por arriba. Coño, es que nos crecimos, vimos a Chris y dijimos, no va a ser menos. No, además, a ver. Creo que es lo que hay. Creo que lo comenté, que estuve viendo las apuestas en Las Vegas, en páginas de apuestas, y los Lakers aparecían como segundo favorito detrás de Brooklyn. Las apuestas al campeonato. Y para mí, ni Lakers ni Brooklyn son contenders. A día de hoy, no lo son. Yo suelo decir que he visto muchos power rankings de estos, de la gente, y los Lakers siguen estando entre los 6 primeros de casi todo el mundo. A ver, es que los Lakers tienen la incógnita de, ¿y si vuelve Davis sano? ¿Y si Westbrook sale traspasado y consigues X? Pero el Easy, como la temporada pasada, toda la temporada regular,
esperando la que volvieran bien Anthony Davis y LeBron. LeBron volvió renqueante y cuando los Lakers en playoff estaban bien, porque nos pusimos 2-1 arriba contra Phoenix y en el cuarto partido ganando también, se rompió Davis y ahí ya se acabó. O sea que para mí lo de Davis es una siempre va a ser una incógnita. Bueno. De Davis, mira, ¿empezamos ya o...? Sí, dale, dale. Vamos, ya. Venga, va. Dale. Sí, ¿está Chris, preparado, Chris? Yo sí, yo nací preparado ya. ya que estabas hablando de Davis, lo primero que me ha apuntado es, dijiste que Davis de center no aguantaría. Tenía razón, se rompió. Es que yo lo dije, me parece bien, respecto a la temporada anterior, que juegue más minutos de center, pero ya desde el inicio de la temporada... pues no lo veía factible, más que nada porque es un jugador que es propenso a lesionarse. Pero claro, tienes en el banquillo, ¿ves? Tienes a Dwight Howard, que sus ratitos lo está haciendo bien, sus pocos ratitos, y luego tienes a DeAndre Jordan, que no hay por dónde cogerlo. Entonces, pues tienes que obligar a Davis, incluso lo que nadie se esperaba era que LeBron fuera de 5. Ahí tienes razón, ¿no? Yo creo que ha sido esa sí que ha sido la mayor sorpresa. De estos Lakers. Bueno, también tendrás a Westbrook, ¿no? Que también dijo que Westbrook claro, se va a adaptar. Tengo una lista de 10 o 11. Poquito a poquito. ¿Tenías esperanzas de que Vogel mejorara defensivo? Hiciera un equipo defensivo, que les hiciera un equipo defensivo. Porque sabíamos que defender había muy pocos defensores de élite. Aníbal, ¿me dejas que dé las estadísticas de defensa de los tres últimos años? Sí, sí. Mira, en la 19-20 fue la tercera mejor defensa con 106. El año pasado, la mejor con 107. Y este año es la número 18 con 110. Sí, sí. Al final, yo lo comenté en mi cuenta de Twitter y en varios canales de Telegram que tengo. Al final, el éxito de la temporada de la burbuja del anillo es porque el equipo era un equipo prácticamente defensivo. Y luego en ataque tenías a un LeBron James, no era el LeBron James Prime, pero era un buen LeBron James, y Anthony Davis, un buen Anthony Davis. Con esos dos ya te bastó para que el ataque funcionara. Luego en defensa, ¿qué tenías? Kentavious, Caruso, Marquise Morris, tenías muchos, la mayoría de jugadores eran de perfil defensivo. En esta temporada, de perfil defensivo, ¿quién tienes? Tienes Avery Bradley, que no se le ha garantizado el contrato hasta hace 10 días, y hasta Lee Johnson, que aún está con contratos de 10 días. No hay defensivo, no hay nada más. Y es así. Y han querido ponerle un equipo a Vogel que no es para un equipo para Frank Vogel. Tú, en tu cuenta de Twitter, que solo he visto hace un ratito, has preguntado si Vogel debería ser destituido. Sí. ¿Tu opinión cuál es? Mi opinión es que no. Porque ayer, obviamente, cuando acaba el partido contra los Pacers, veníamos de ganar a Utah, hacer un gran partido en defensa y tal, yo dije, no sobrereaccionemos, que este equipo ya lo ha demostrado, que Oklahoma nos ha ganado dos veces, nos ha ganado Minnesota. Y tras el partido de ayer ya estaba hablando que Vogel se iba a la calle. Digo, a ver, ¿es toda la culpa de Vogel? ¿O la culpa también la tiene la gerencia por armar el equipo que se ha armado y los jugadores por jugar con la pasividad que se juega en la mayoría de partidos? No, pero ¿qué es lo fácil? Y lo sabemos, que lo fácil es echar al entrenador. Y para mí, sí, obviamente, si repartimos las culpas, Vogel tiene un porcentaje, pero no es un porcentaje tan alto como el que tiene la gerencia, por ejemplo. Yo no lo echaría. Yo hoy lo he puesto en Twitter de... que ruede la cabeza de Vogel porque Pelinka y LeBron prefirieron a armar un equipo más ofensivo y de olvidarse de la defensa cuando él es un técnico defensivo y ya no tiene ningún defensa de élite en el equipo, pues... Sí, pero con este equipo el entrenador que te encaja, y yo he hablado con mucha gente de los Lakers que no queremos verlo por el cripto, que me duele decirlo cripto, por nada del mundo, es Mike D'Antoni. Pero Mike D'Antoni con el juego... En el paro, ¿eh? Bueno, en el paro no. ¿En qué franquicia estaba de consejero? Fue asistente... ¿no? Ahora está en Pelicans. Yo sé que la temporada pasada fue asistente de Steve Nash. Sí, pero ya no he sabido ahora más. Estaba de consultor externo o algo así de Pelicans. Bueno, por ahí que le dan una paguita. Sí, correcto.
Venga, y tira. Bueno, continúo. Horton Tucker, pensabas que ibas a ser de los que más jugara. La sorpresa, yo creo que para todos, es que está en la rampa de salida. Bueno, no es tan sorpresa porque es uno de los pocos contratos traspasables que tiene Lakers. Y obviamente si Lakers, por lo que fuera, se tuviera que mover, uno de ellos iba a ser Horton Tucker. Sí que es cierto que yo esperaba que jugara minutos, pero para empezar estuvo 2 meses fuera por lo del pulgar, si no me equivoco, fue una lesión de pulgar. Pero yo, como comenté, para mí los jóvenes eran los que más minutos tenían que jugar durante toda la temporada. Y Horton Tucker se perdió 2 meses y Kendrick Nunn lo estoy esperando. A mí la sorpresa es que Horton Tucker, si ya puedes pensar en moverlo, podrías haberlo pensado un año antes cuando te pedían por... Sí, te podrías haber quedado con Caruso y quitarte a Horton Tucker, por ejemplo, incluso en el traspaso de Kyle Lowry también. El de Kyle Lowry era el que estaba pensando yo. En el año pasado, cuando los Raptors querían a Horton Tucker, podrías haberlo movido por... Sí, pero al final, si Horton Tucker te sale bien, hubiéramos hablado de un puntazo de Pelinka, pero no ha salido tan bien. Y de hecho, ahí sí que le voy a tirar un dardo a Vogel. Yo lo que me he estado leyendo, informando y tal, es que Frank Vogel quiere formar a Horton Tucker como un 3&D. Y un 3&D no es Horton Tucker. Puede tirar de 3, sí, pero es un jugador más de 1 contra 1 y de amasar el balón. Y si lo quieres convertir en un 3&D, no es tu jugador. Estará buscando un Horton Tucker a lo mejor lo que tenía con Danny Green. Sí, pero claro, entonces eso pues ya tienes a Avery Bradley, puedes trabajar más Stanley Johnson. Pero a Horton Tucker, si le quitas el balón, no suma. Es que Danny Green no necesita balón, además. Es que es diferente. Es que es eso. Y Danny Green te puede hacer un partidazo sin meterle un punto, porque es un jugador que en defensa trabaja genial, es veterano y es muy inteligente Danny Green. Luego, si te mete 2 o 3 triples, pues eso que te llevas. Pues sí. Bueno, LeBron James, te preguntaba si esperabas que no jugara muchos minutos. Eso esperábamos todos. Y que cuando no los jugase pudiera delegar en Rayon Rondo o en Russell Westbrook. Uno se ha ido y el otro no se puede delegar ni las botellas de agua. Así que sí, sí. A ver, al final a mí me supo mal la marcha de Rondo, pero no pensé que rendiría tan mal. Porque ha rendido muy mal los partidos que ha jugado Rondo. Ha rendido muy mal, incluso lo que no entiendo también de Frank Vogel, es otra cosa, no sé si debido a las bajas o algo, es que jugaba con los dos bases a la vez. Y jugar con Rondo y con Westbrook es inutilizar a uno de los dos. Porque el que no suba el balón se va a quedar en una esquina y ninguno de los dos sabe qué hacer en una esquina esperando el balón. Que no son ninguno de los dos buenos tiradores. Exacto. Y eso es una de las cosas que no entendía. Pero bueno, al final Rondo se fue a Cleveland y los Lakers pues intentando bajar el impuesto de lujo, que ya sabemos que la familia Bass, lo que es el impuesto de lujo, siempre lo quiere intentar evitar. Pero bueno. Bueno, al principio, esto no me lo he apuntado, pero me acuerdo de que dijiste al principio, cuando tuvimos el esto, creo que llevaban ya 2 partidos. No me acuerdo. 2 partidos de pretemporada. De pretemporada, vale. No me acuerdo cuándo fue exactamente, si regular season o eso. Pero dijiste que a Russell Westbrook lo veías más como en Oklahoma que como en Houston o en Wizards. Y que lo veías más como en su época prime por cómo estaba él. Sí, la verdad es que, a ver, por lo que te transmite en redes sociales Westbrook, o sea, tú ves lo que transmitía en Houston. No era aquello un jugador que estaba animado, motivado y tal. Y en Wizards lo mismo. En cambio llega aquí, llega a Los Ángeles, con Davis, se queda con LeBron, ahí jiji, jaja, lo primero que hace es colgar la foto con la camiseta de los Lakers y dices, hostia, igual ves un Westbrook motivado, igual este es el año de que Westbrook pues reaparece, por así decirlo. Pero es que yo me conformaría con que jugara como jugó el tramo final de la temporada pasada. Pero no sé, aquí ya no sé si es culpa de Westbrook, si es culpa del sistema del entrenador. Yo aquí ya no sabría qué decirte.
¿Ves opción de traspasarle? Real. Complicado, ¿no? La pregunta es, ¿qué equipo de los 29 restantes es capaz de comerse a Westbrook? Ninguno, para mí ninguno. Y ahí está, yo estoy rezando cada noche, tengo ahí una estampita en mi habitación para que Westbrook no acepte la opción de jugador que tiene 47 kilos. Porque es lo único que nos puede salvar para la temporada que viene. Bueno, Alfredo García García nos dice que él vio el Los Ángeles Lakers Utah y que vio a unos Ángeles muy mediocres que salvó que Utah hizo uno de 26 en triples. Sí, pero aquí también algo tiene que ver la defensa de los Lakers, que dejó a Utah en 95 puntos. Porque cualquier equipo, desde Detroit hasta el que va primero, nos ha metido más de 100 y 110. Yo creo que más que un mal día de Utah, que también puede ser, se puede juntar todo, un mal día de un equipo con un buen día del otro. Yo creo que Lakers mostró esa garra que ha mostrado en pocos partidos esta temporada. Por ejemplo, el día de Miami, que Miami está arriba en el este y también se le ganó. Pero luego te llega un Indiana, te llega un Detroit, un Oklahoma y a perder o a pasar las canutas. Así son los Lakers, 50%. Si ganas uno bueno, tienes que perder el siguiente. Bueno, hubo una cosa que la he visto hoy y bueno, cuando la he escuchado hoy he querido apuntármela para... te dije que yo veía desde el año del anillo, desde que ganasteis el anillo, que el año pasado ya tuvisteis peor equipo y este año teníais peor equipo que el año pasado. Tú me dijiste que no. ¿Sigues pensando igual? Yo esa pregunta se la hago a bastante gente. ¿Creéis que los Lakers con el equipo del año pasado estaríamos mejor que este? Yo diría que no, ¿eh? Yo diría que sí. Yo diría que no. Yo votaría vale, que sí también. Ahora Kuzma, sí, claro, Kuzma está en Washington, pero Washington, ¿qué aspiraciones tiene para que Kuzma se tire 20 tiros por partido? Obviamente está jugando bien también Kuzma, pero igual que Kuzma, salió en su día Alonso Ball, salió Brandon Ingram, salió Julius Randle, y no te descarto que si sale Horton Tucker, igual se vaya 20 puntos por partido también. Pero yo, peor equipo que el año, igual lo que tiene el equipo más desidia que el año pasado. Porque el equipo tú veías el año pasado que iba y era incapaz de ganar partidos. Porque de hecho, siendo la mejor defensa de la liga, el año pasado éramos la mejor defensa de la liga, yo veía los directos y le decías, si dejamos al otro equipo que llegue a 100 puntos no vamos a ganar el partido. En cambio esta temporada es, a la que defendamos un poquito vamos a ganar. Yo para mí, en cuanto a equipo, es mejor este que el de la temporada pasada. Yo no diría, si yo diría que este equipo es más anotador que el del año pasado, pero es peor defensivamente que el del año pasado. Pero este equipo, lo que más me mosquea de este equipo, y lo he dicho antes, es la pasividad con la que salen a jugar algunos partidos. Luego, ¿qué pasa? Igual, como ayer contra Indiana, haces un buen inicio de partido, que el equipo estaba jugando bien, defendiendo bien y corriendo ataques y tal, se van 15 arriba y desaparece el equipo. Eso no es. Yo, de hecho, leí una estadística. La temporada pasada los Lakers solo perdieron 6 partidos por 25 más puntos. Esa estadística se rompió en el mes de noviembre ya. Sí, pero vamos, el año pasado anotaba solo un punto más que este año. 109 por 108. Sí, pues es la frase que digo siempre. Un buen ataque es una buena defensa. Y el equipo cuando mejor ha defendido es cuando mejor ha jugado. Pero si no quieren defender y luego los jugadores... Ya para empezar, tienes dos jugadores que desde hace semanas que no te juegan, no te pueden jugar, que son Bazemore y Jordan. Ya estás perdiendo a un center. Luego tienes Anthony Davis, que igual en la semana que viene ya lo empiezas a ver, pero a saber cómo viene. Eso para empezar, Davis es una incógnita. Y te queda Howard. La temporada pasada sí que teníamos mejores jugadores defensivos. Marc Gasol, lo infravalorado que estaba la temporada pasada, Marc Gasol. Que yo dije, ojalá siga Marc Gasol, y la gente, no, de Andrés mejor. Ya lo ves. Es que vas posición por posición y
Porque Caruso, que es lo que decía Tronker, Caruso, Kentucky, Chicago, el Pop, Harrell, Gasol. Bueno, pues, Harrell, yo con perdón, pero Harrell es el que menos defendía de ahí, ¿eh? Sí, no, porque... no digo en defensa, no, me refiero de jugador por jugador. Ah, a lo mejor Harrell es mejor que de André Jordan. Ah, sí, eso y seguro. Mar Gasol es mejor que Dwight Howard. Yo soy mejor que de André Jordan. No, pero por Harrell no tengo ninguna envidia de que no esté, la verdad. No, obviamente, sí, pero obviamente me refiero, vas mirando jugador por jugador. Sí. ¿Y Drummond? No, Drummond, mira, por suerte eso tenéis vosotros. Pero yo, por ejemplo, el del que no se está hablando esta temporada y es un puntazo, porque obviamente en verano se va a ir sí o sí, porque no le podremos retener, es Malik Monk. Sí, mira, tengo una pregunta sobre Malik Monk también. Y es que tú dijiste que Malik Monk era de los jugadores que más te gustaban. Eso fue un acierto. Pero del resto, por ejemplo, Carmelo empezó muy bien y se ha ido desinflando conforme ha ido pasando la temporada. Al igual que dijiste que Carmelo podía estar en cancha siempre que se le rodeara de jugadores defensivos. Sí. No podían estar de André Jordan y Carmelo juntos porque se iban a comer la pintura, pero es que al fin y al cabo no hay ningún jugador alrededor defensivo en el equipo. Ya en general, LeBron James es el jugador con mejor defensa y está a lo mejor en su peor año. Bueno, pese a los números que está haciendo, defensivamente se le han visto muchas lagunas. Defensivamente, a ver, LeBron es ese jugador que cuando quiere, defiende. Que juega 40 minutos, igual te defiende 4. Eso va para empezar. Pero jugadores defensivos, para mí, hay mejores jugadores defensivos que LeBron. Y hay 3. Uno es Avery Bradley, que hace un trabajo que no se ve. Stanley Johnson, que básicamente lo que este jugador hace es esforzarse y trabajar. Es que no se le pide nada más, que sea un perro de presa en defensa. Y el tercer jugador, bueno, perdón, un cuarto, Trevor Ariza, que pese a estar lento porque lleva mucho tiempo inactivo y tal, en defensa poco a poco se va adaptando. Y el cuarto jugador, que yo creo que también es una gran sorpresa, que nadie contaba con él para nada, es Austin Reeves. Vale, sí. Te lo compro, pero... Ahí sí. Obviamente, no le vas a pedir a Austin Reeves que defienda a lo que puede defender LeBron James o a lo que tiene que defender Westbrook. Pero es un jugador que cuando sale se come el suelo. Claro, pero el problema es ese. Son 5 nombrado 5 jugadores. ¿Cuántos titulares? Bueno, cuando vuelva Davis. Pero Davis habrá que ver lo que has dicho. Sí, ¿cuándo y cómo? Ahí está. Pero, a ver, titulares, pues para mí, a Bradley y Ariza están siendo titulares. Hemos pasado de jugar en Small Ball a jugar con Howard y Ariza en el 5 inicial. Que seguramente cuando vuelva Davis, Howard va a volver a ser suplente y Anthony Davis era el 5. Y con Ariza al 4, que era lo que se hablaba a principio de temporada. Ah, pero tú has dicho ahora mismo que no quieres a Davis de 5, que es malo para el equipo. No, yo no lo quiero, pero lo van a poner. No, hombre, claro, no tienes otra cosa, es que ahora mismo no tienes nada más. Es que es eso, es que ahí está. Yo por eso, yo en el mercado de traspasos, hasta el otro día que saltó la noticia que estaba lesionado, yo, mi opción número 1 era Miles Turner. Pero... Más que Grant o Ben Simmons o un jugador exterior, yo quería un center. ¿Pero qué podéis dar por Miles Turner? Por Miles Turner, pues mira, tú metes en un pack a Horton Tucker, Kendrick Nunn y un tercer jugador o una ronda y ya te da. Salarialmente hablando, ¿eh? Luego que Indiana quiera eso es otra cosa, pero salarialmente hablando... Eso sí, no. Yo te preguntaba salarialmente porque no sé ahora mismo cómo está el tema salarial. Sé que estáis muy cogidos con pinzas también, porque resumo, casi todos son mínimos. Sí, te lo mínimos. Resumo fácil. Tienes al Big Three, que obviamente no vas a tocar a ninguno. El único es Westbrook y no se va a poder tocar. Y luego tienes a Horton Tucker y a Kendrick Nunn. Todo lo demás son mínimos. Pues ya dices, tienes a Horton Tucker y Kendrick Nunn. Y luego si quieres meter un tercer jugador que sea baseball o de Andre Jordan para que el otro equipo lo corte o haga lo que quiera con él, o una segunda ronda.
No, es que no hay más. Y luego también, al principio, cuando hablamos aquel día, hablabas de 10, 11 jugadores aprovechables en el roster. ¿Ahora? 4. No, mira, así te lo digo así de cabeza. LeBron James, Malik Monk. Para mí, Horton Tucker, aunque haya que se pueda traspasar, para mí es un jugador aprovechable. Pero claro, si quieres agitar la coctelera, es el valor más seguro para traspasar. Horton Tucker. Y ya luego aquí puedes meter, si quieres, a Bradley, por lo que te tiene que dar. No por lo que tú esperes que te dé un jugador como Bradley, sino por lo que te tiene que dar, que es defensa y algún triple. Y si me lo coges con pinzas, yo ahora mismo lo que he dicho, Anthony Davis. Depende cómo vuelva. Esperanzas, tengo pocas de que vuelva al 100%, pero son estos jugadores, porque Carmelo es lo que tú has dicho, empezó genial, incluso la gente hablaba de si el sexto hombre del año, no sé qué, llevamos 6 partidos, tranquilos, y ahora se está viendo que sí, que tiene algún partido bueno como el de ayer, que se fue a 14 puntos, pero es que la mayoría de partidos están en torno a los 5 puntos, y para un jugador que es lo único que te puede hacer es anotar, porque defender no defiende, pues es un poco como es mal, ¿no? Sí. Esperabas más de Melo, pero bueno, ya te digo, 5 y sin, como mucho, 6 jugadores, porque metería Austin Reeves. Con eso no da para mucho, ¿no? Con eso da para play-in y poco más. No, exacto. Y la gente, sigo cuentas de Lakers, sobre todo de Latinoamérica y tal, que están, que si Daniel House, que si Robert Covington, yo pensando, a ver, ¿esto da para un anillo o para al menos pelear por él? Yo creo que no. Y el problema de Lakers no es que esto dé para play-in, es que da para play-in en el oeste, que estando en negativo puedes estar en play-in. Si el oeste estuviera como el año pasado, Lakers estaría lejos de estar en play-in. Bueno, el año pasado, si no me equivoco, a ver, se jugaron 72 partidos, pero el récord fue 42-30, si no me equivoco, de Lakers. De Lakers. Por ahí andaba la cosa, 42-30, y ya estamos en 23 derrotas. Ya, yo creo que los Lakers las 40 derrotas las van a llegar a alcanzar seguro. Es que no. Te podría decir ahora. NBA clasificación. Te lo digo, vamos a ver. Estamos todos mirando lo mismo, ¿eh? Sí, clasificación 2021. 2020-2021, 42-30, exacto. Séptimos. 42-30, pero es que lo ves, el año pasado el único que tuvo un récord negativo fue el décimo, que fueron los San Antonio Spurs. Y con eso este año llegaría, pero en el peor año de los Spurs, o sea. No, y además que, a ver, se está hablando de que igual Clippers recupera a Kawhi Leonard para el tramo final, que en 2 semanas Jamal Murray regresa a Denver, que igual a final de temporada Michael Porter Jr. también regresa. Hombre, esto quieras o no, para los rivales directos, pues es aire fresco, ¿no? Nosotros podemos esperar a Anthony Davis y Kendrick Nunn si quieres, pero tampoco va a mejorar mucho la cosa. Porque ya hemos tenido al Big Three muchos partidos esta temporada y tampoco los resultados han sido buenos. Los mejores partidos de los Lakers yo los he visto o con Davis y Westbrook, o con Davis y LeBron, pero nunca con Westbrook y LeBron, ni con Westbrook era... Y con los tres juntos ya ni ninguno tampoco. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, Russell Westbrook lo veías indiscutible. Ya ha dejado de serlo. No, indiscutiblemente horroroso. Porque anoche ya lo quitaron los últimos 4 minutos, que eran los minutos calientes para ganar el partido. Vogel dijo que llevaba tiempo queriendo hacerlo y ha esperado tener el lock de la gerencia. Bueno, a ver... ¿Qué te parece la situación? Yo contento. Ya se ha visto que Westbrook en los minutos finales... Solo recuerdo el partido contra San Antonio que se ganó el tramo final, que lo hizo bien, el único.
el resto de partidos, salió una estadística que con Westbrook en pista en los últimos cuartos tenemos un menos muy alto, no sé de cuánto, pero incluso he visto de tres cifras, ¿eh? Muy alto. Y sin Westbrook, más 50. Eso ya te lo dice. Ya te lo dice todo eso. ¿No crees perdona, Aníbal, ¿no crees que Westbrook le ha pesado mentalmente jugar en los Lakers? Con LeBron, ¿no? Como me comentabas, el que LeBron. Me preguntabas. Puede ser. A ver, al final jugar en los Lakers es como, salvando a las distancias hoy en día, es como jugar en un Madrid o en un Barça. La gente coge jugadores de parte de la liga media tabla, me lo invento, y los pones a jugar y les cuesta, a algunos les cuesta, otros lo hacen bien, por supuesto, pero a algunos les cuesta. Y por eso te digo, igual Kyle Kuzma, hoy, esta temporada en Washington, se ha sentido como liberado. Y por eso está haciendo la temporada que está haciendo. Y Westbrook, igual, viene de jugar en Washington, que entre comillas era él y como mucho Bradley Beal los líderes, pero Westbrook, los últimos 20 partidos de temporada, lo hizo él solo prácticamente, que aquí los Lakers sabe que hay dos líderes antes que él. Igual ese papel de tercera espada no sabe cómo o asimilarlo o acometerlo, no sé. Pero sí que está claro que Westbrook no se ha adaptado a lo que es la franquicia. ¿Y no crees que Vogel no ha sabido utilizarlo? También. Es lo que hablábamos también respecto a la temporada pasada de jugadores como Harrell. Yo Harrell no me gustaba, pero es que no lo puedes poner de 5. Un jugador de 2 metros pelados que no se mueve de debajo del aro, no sabe tirar de 5 metros, no lo puedes poner de 5. Porque te va a defender un 2-10 prácticamente cada partido. Y ahí ya pierdes una ventaja importante. O mira jugadores como Kuzma. Es que el Kuzma va a ser el ejemplo más claro que os voy a poner. Y ha habido varios jugadores. Dennis Schröder. Dennis Schröder la temporada pasada tampoco acabo de encajar. Yo creo que cuando tantas piezas no te encajan, no es que los jugadores valgan o no valgan, que en algún caso también, pero tantos. A lo mejor para el esquema que necesita Vogel no son jugadores válidos y por eso se puede parecer que se infrautilizan. Claro, es que tú miras ahora la plantilla del 2020, del año del anillo, y el 5 titular estaba compuesto por LeBron, Anthony Davis, 2 triantis, que eran Avery Bradley y Danny Green, y luego tenías o a Jamal McGee o a De Howard, que son pivots que no necesitan el balón. Se la tirabas arriba y que se colgaran. Y luego en defensa intimidaban. Eso era. Y yo era lo que pedía para esta temporada. Eso fue lo único que dijiste que entendías de la llegada de André Jordan. Sí, que era uno que se la tiraba hacia arriba y se colgaba. Ni para arriba ni para abajo. Y bueno, yo ya termino con esta, que es... justo cuando se hace lo de Russell Westbrook, estabais a punto de conseguir a Buddy Hield. Poco después también se supo que estabais a punto de conseguir a DeMar DeRozan. De hecho, ¿No lamentas la llegada de Russell Westbrook en vez de DeRozan y Buddy Hield? Yo solo te digo que, por ejemplo, en Buddy Hield, el traspaso de Buddy Hield, el contrato ya estaba hecho. Solo faltaba la firma. El contrato ya estaba hecho. Y DeMar DeRozan estaba como loco por firmar con los Lakers. Estaba como loco. Pero una llamada de LeBron James y Anthony Davis a Tito Pelinka. Oye, corta esto para Lolo de Buddy Hield, porque te traemos a otro que juega en Washington y hace triples dobles. Y es amigo nuestro. Yo no sé si lo comenté la otra vez que estuve aquí, que a mí el traspaso de Westbrook me generó dudas. En el momento que lo vi, no estaba convencido. Pero en un momento que ya lo tienes en el equipo, pues lo tienes que animar, ¿no? No te queda otra. Y ha salido mal. Obviamente, a día de hoy, tú me dices, vuelves al día del draft y te dice, vienen Buddy Hield y DeMar DeRozan en vez de Westbrook, y es que firmo con sangre. Pero las cosas han ido como han ido, y igual en vez de comernos a Westbrook solo este año, nos lo tenemos que comer también el año que viene, que te limitará aún más el tema salarial. Sí, ¿no? Sí que comentaste que tenías dudas. Yo es que... A ver, como general manager queda un poquito mal que te llame un jugador
por muy LeBron que sea, y tú digas, no, voy a pararlo todo y voy a traer a este que el entrenador no sabe ni que lo voy a traer y que a lo mejor ni le encaja en el juego, ni en el sistema, ni le gusta como jugador, pues le voy a traer a este. Me parece un poquito fuerte. Y bueno, una que no dijiste, pero me acuerdo ahora, es ¿qué te pareció lo de Davis contra Dwight Howard? Ah, bueno, yo los que hemos sido jugadores y todo, no dejan de ser rifirrafes de medio partido, un calentón. Pero no sé si fue en el segundo cuarto, si no me equivoco, a la salida del descanso ya estaban jiji, jaja. Pero bueno, yo creo que la química del vestuario no es la óptima. Y no lo es desde el año de la burbuja, porque la temporada pasada tampoco lo era. Por mucho que salieran imágenes, la famosa imagen de LeBron posteando a Jay Crowder en playoff y de fondo Dramon haciendo lo mismo que LeBron, como si hubiera buen rollo y tal, tampoco es la química que hubo la temporada anterior. ¿Y qué te, bueno, qué te han parecido las palabras de Magic Johnson últimamente y Magic Johnson y Perkins? Ah, Perkins tiene razón. Tienen razón totalmente. Lo que no puede ser es que solo se ataque a Vogel y que los jugadores se vayan de rositas. Sé que Russell Westbrook salió a decir unas palabras, no atacando, ya, pero ya, contrariando. Ya sé qué palabras son y... A Magic Johnson. Que se dedique a tirar a tablero, que aprenda a tirar a tablero, porque en vez de tirar a tablero, tira a la esquina. Bueno, pero Westbrook lo que tiene que hacer es o acatas las críticas y te callas o contestas y sacas pecho. Y Russell Westbrook es de lo segundo, que no tiene ninguna razón para sacar pecho. Porque parece que no entiende lo que se le está pidiendo. Yeah. Que sí, que muy bien, que todo hay que decirlo. Westbrook ha mejorado muchísimo el tema de las pérdidas de balón. Ha mejorado muchísimo. Creo que en los últimos 6-7 partidos ha perdido 5 o 6 balones. Ahora mismo no tengo aquí la estadística, pero está ahí, menos de un balón perdido por partido. Pero claro, por contra, te está tirando unos porcentajes pésimos. Y es un jugador que al no tirar de lejos, porque obviamente ayer, mira, metió 3 triples, muy bien. Pero es un jugador que la mayoría de sus canastas son de debajo del aro, o como mucho, a tablero a 4 metros, debería para mí rondar el 50% en tiros de campo al menos. Y está rondando más el 40 y para abajo. 43 está. Es que es eso. Para un jugador que penetra tanto, que falla 1000 bandejas, porque falla muchísimas bandejas, pues se le pide más a Westbrook y sobre todo que defienda. Porque tiene unas lagunas defensivas brutales. Me ha venido un flashback. Lo de fallar bandejas fue lo mismo que dijiste con Ramón. Falla muchas bandejas. Me ha venido un flashback. Ángel no lo puede confirmar. No es lo que peor para mí de Drummond. Sus pasecitos. Oh. Es que me pone de los nervios, macho. Cuando se quiere hacer el playmaker. Sí, picados al suelo, no sé qué. Digo. Dedícate a acercarte ahí al aro y déjate de hacer el gilipollas, macho. Bueno. Ranangan nos dice en el chat que para él los Lakers son la gran decepción de la liga. No sé qué opinas tú. Sí, sí. Os lo he comentado antes. La sorpresa negativa de la temporada son los Lakers. Porque al menos esperaba un equipo, al menos que disfrutaras viéndolo jugar, ¿no? Un equipo con tanto talento y tal. Y yo me despido. Yo sigo soy tonto y me sigo despertando a las 3 o las 4 de la mañana por verlos. Pero que ganas ninguna, pero bueno, es mi equipo y lo voy a estar animando. Pero entre que no juega nada y encima pierde. Y bueno, luego Booper ha dicho Westbrook por Simmons y a campeonar. A Ángel le gusta. Westbrook era malo antes. Daryl Morey creo que en su día ya rechazó o ya dijo que no quería Westbrook. Es que ya tuvo Houston. Ya sabe lo que es. Claro. No, ya os digo, Westbrook, que se olviden de buscar traspasos por Westbrook o de usar la trade machine, que no va a salir. Y luego Booper, ya para finalizar, ha puesto, va a llamar de errores. Esto es fuerte, ¿vale?
LeBron es lo peor que le pudo pasar a Lakers pese el anillo. A volver a reconstruir. Menos mal que es destino atractivo. Bueno, a ver, podemos hablar. La gente, mucha gente ha criticado el traspaso de Anthony Davis, que se dieron muchas rondas y tal. Pero mira cómo están los Pelicans y Anthony Davis, campeón de la NBA ya. A ver, que LeBron no puede ser lo peor porque es un jugador que si lo rodeas bien, pero claro, si lo rodeas bien, finales de conferencia como mínimo, 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 finales de conferencia. Claro, pero yo creo que ahí a lo que se refiere es, te llegó LeBron, un primer año de aclimatación, encima LeBron se te lesiona a mitad de temporada y tal, y al año siguiente le traen a Davis y le rodean de un equipo defensivo, porque ahí le rodean a él, le traen a Vogel y se pierden. Yo creo que también lo que hay que mirar es todo lo que se perdió por traer a Davis. Porque diste a Brandon Ingram, diste a Lonzo Ball, diste rondas. Entonces, yo creo que si los Lakers hubiesen hubiesen dicho, aguantamos con los jóvenes una temporada más y esperamos que LeBron esté sano y traemos un buen pivot. Bueno, a ver, al final, en el verano del 2019, te sale una oportunidad que es hacerte con uno de los mejores jugadores del arco de la NBA, que era Anthony Davis. Que sí, que hipotecas el futuro de la franquicia, completamente de acuerdo. Pero en el momento que te llega Anthony Davis y llega LeBron, y tienes a LeBron, luego Danny Green y no sé qué, que de hecho yo me voy a acordar siempre, los Lakers estaban pendientes de Kawhi Leonard. Aquel verano estaban muy pendientes de Kawhi Leonard. Y recuerdo estar despierto una noche en el Twitter mirando a ver Kawhi, ¿qué pasa con Kawhi? Y pum, se va a Clippers. En el momento que salta la noticia que Kawhi Leonard se va a Clippers con Paul George, LeBron ya está, con Danny Green firmado, con ¿quién más? Marquis Morris. Y con todos aquellos jugadores, mira, al final se sacó el anillo y tal. Yo pienso que aquel equipo no se debió tocar. Sí, tocar. El equipo del anillo, puedes hacer un par de retoques si quieres, pero no 5 o 6 retoques. Sí, a ver, ahí están unos principales problemas que es lo que yo siempre digo, que se tocó el equipo de anillo, pero es que también el equipo del anillo ya se toca porque LeBron, que es lo que dice ahí Booper, que tú has dicho, si le rodean bien, finales de conferencia. Booper dice que más bien si se deja rodear. Porque si mete la mano en todos los traspasos y en vez de que le rodeen bien, pues llama a los que él quiere porque se lleva bien con ellos, pues al final no es... Sí, pero bueno, a ver, también pasó en Cleveland. El ejemplo de los Lakers esta temporada se ha relacionado mucho con los Cavaliers de 2018. Que el equipo que había Dwayne Wade, había Derrick Rose, había Isaiah Thomas también, y no funcionó. Y cogió LeBron y dijo, esto, esto y esto. Y llegaron a las finales. Les costó porque un séptimo partido contra Boston en finales de conferencia, unos Boston con un Tatum, rookie, creo que era rookie Tatum, unos Celtics muy jóvenes en comparación ahora. Pero llegó a las finales. La gente se pregunta, ¿por qué no hacerlo ahora? Obviamente no es lo mismo, porque no es lo mismo traspasar a Wade, Rose y compañía que cobraban 4 duros, entre comillas 4 duros, que un Westbrook que te cobra 44. Ese es el mayor problema, es que ya no solo se hipotecan por Davis, que también es lo que dice Booper, es que encima se hipotecan y echan a más jugadores para hacerse con Westbrook. A mí el que más me dolió, sin duda, fue la salida de Tavius. En el traspaso hablo. Obviamente, la de Caruso me dolió mucho más. Pero sobre todo la de Kentavius. ¿Cuál? Iba a venir Buddy Hield. Se iban a ir Kuzma y Harrell. La City fuera. Y ganas un jugador como Buddy Hield,
que en un entorno, en un sistema con LeBron al lado, va a tener balones seguro. Es que, bueno, es lo que... Yo, a ver, en la salida esa, claro, yo no soy seguidor de Lakers, pero yo siempre he visto a ella que más futuro tenía y que más podía llegar a aportar, era Kuzma. Pero Kuzma con Vogel no... Obviamente mejoró muchísimo en defensa, porque Kuzma al principio no defendía nada. Pero estuvo 2 meses sin LeBron y sin Anthony Davis, que los líderes de ese equipo en ataque tenían que ser Schroeder y Kuzma, y algún partido bueno sí que hizo, pero es que la mayoría ni la olió. Yo creo que es que, bueno, también Lonzo Ball no hizo buena temporada ahí en Lakers, ya no estuvo bien cuando estuvo en Lakers, Brandon Ingram, y ha sido salir y explotar. Igual que Randle, ¿verdad? Pero es que yo creo que ahí el problema es que se espera en Los Ángeles se espera que llegue el rookie, en los Lakers se esperan que llegue el rookie y juegue como un tío de 30 años en su prime directamente. Yo creo que más bien el problema es que, bueno, problema. Tienes a LeBron James que le quedan 4 días. Te queda esta temporada y la que viene. Pues tienes que agotar las opciones de anillo para estas 2 temporadas. ¿Tienes que sacrificar el futuro? Sí. Pero como tú has dicho antes, Lakers es un equipo con mercado grande y igual te puede llegar una gran estrella para acompañar a Anthony Davis de aquí 2 temporadas. Pero si se pusiera ahora Lakers a mantener rookies, a desarrollarlos y tal, se te agotan las opciones de anillo con LeBron James. ¿Tú piensas que le van a pedir LeBron o Pelinka o alguien le va a pedir a Westbrook que no acepte la player option? Que no se lo hayan pedido ya. No sé, es puede pasar de todo con Westbrook. Igual Westbrook se cree que puede rechazar la player option y buscar un contrato tipo el que ha firmado Chris Paul esta temporada de 100 millones por 3 años. O bueno, si no, coger sus 47 kilos y luego ya verá lo que pasa. Yo espero que la primera opción. Yo no quiero a Westbrook. Yo no quiero empezar la pretemporada que viene y que esté Westbrook en el equipo. Claro, es que... Bueno, ¿qué es lo que tú... ¿Qué opciones os... ¿Ves para los Lakers es lo que queda de temporada? A ver, yo si no fuera optimista no me levantaría a las 4 de la mañana, eso para empezar. Pero sí que espero que los Lakers a peor no pueden ir. Está claro que a peor no pueden ir. Y lo de ayer que se vio, que Westbrook los últimos 4 minutos ya no los jugó, veremos si dejan trabajar a Vogel. Porque la gerencia, por ejemplo, Kurt Rambis, está muy pendiente de Frank Vogel, todos sus entrenamientos, todo lo que hace y todo con el equipo. Que le dejen trabajar y luego veremos qué pasa. Porque si fuera culpa del entrenador, no se hubiera ganado ni a Utah, ni en su día a Miami, ni estos partidos contra equipos de arriba, los pocos que se han ganado. Sino que se habrían perdido la mayoría. Y... ¿Crees que van a poder llegar a unas finales o...? A día de hoy no. A día de hoy te digo que no. ¿Y cuál ves que es su techo ahora? Ahora mismo, como mucho, segunda ronda. Ahora mismo, teniendo la incógnita ahí de Anthony Davis. Que igual vuelve Anthony Davis y se vuelve a romper. O igual vuelve Anthony Davis y la rompe. Claro, pero... ¿Cómo entrarían? O sea, ¿tú crees que llegan con play-in y pasan el play-in bien? Sí. ¿Y crees que pueden ganar en una primera ronda a Suns o a Warriors, que son ahora mismo los dos? Yo creo que Lakers estará ahí luchando esa sexta plaza, sexta, séptima, igual que la temporada pasada, que hasta el último día estuvimos peleando la sexta plaza contra Portland, si no me equivoco, y también estaba Denver por ahí. Creo que estaban estos dos equipos también. Dallas y Portland. Ah, perdón, Dallas. Y yo, excepto Golden State y Phoenix Suns, que para mí, y supongo que para la mayoría, están un peldaño por encima del resto en el oeste, porque son unos equipos que aparte de ganar juegan muy bien, yo creo que tanto a Utah como a Clippers, como a Denver, como a Dallas, en una serie 7, se les gana. Tengo que decir que sigue siendo muy optimista con el equipo.
si no, no despertaría a las 4, ya te lo digo. Se lo está diciendo, o sea que si no... Y, bueno, con Clippers perdiste ya el primero. Sí, es verdad, bueno, que ahí estaba Paul George. También hemos perdido dos partidos contra Oklahoma, no quiere decir que en una serie 7 nos vayan a ganar. No, me refiero a serie 7, sino que... eso, ¿crees que les podéis ganar los tres siguientes y acabar por delante de ellos en caso de empate? Depende de cómo quieran salir los jugadores. Pero yo creo que para mí los Lakers son mejores, tienen mejor plantilla que los Clippers. Y lo digo así. Y eso que la plantilla no está funcionando, pero tiene mejor plantilla. ¿Crees tú que tendría que tener mejor récord que el que tiene ahora mismo Lakers? Hombre, con el equipo que tiene te da para tener un mayor récord, ¿no? En muchos partidos los Lakers han ido dominando de 15, 18, 20 puntos y se han dejado remontar o yo qué sé qué ha pasado. Pero varios partidos que tenías ahí ganados los han perdido, no sé si por desidia o porque no, ya las piernas no daban para más, pero yo creo que 30 victorias, no te voy a decir más, ¿eh? 30 victorias deberían tenerlas. Sí, pero bueno, y mirando el calendario que hemos tenido, creo que el segundo o tercer calendario más fácil en lo que va de temporada. Pero también es raro, ¿no? Que en un conjunto, en un equipo tan, tan veterano, se deje remontar esas ventajas. Es que eso es lo que nos preguntamos todos. No, es que este equipo debería ir solo. Un equipo que la mayoría de jugadores llevan más de 10 temporadas en la NBA, debería ir solo el equipo. Pero claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en ese vestuario? Igual algún día lo sabremos, pero hoy en día no lo sabemos. Bueno, yo creo que van a tener que agitar el árbol mucho, incluso en los contratos pequeños, moverlos aunque sean por otros contratos pequeños y jugadores que a lo mejor no pueden tanto, pero que puedan aportar más. Es que los únicos dos contratos pequeños que Lakers está dispuesto a mover son Jordan y Bazemore, que son los que no juegan. Y no creo que ningún equipo los quiera. De hecho, Brooklyn, para deshacerse de Jordan la temporada pasada, tuvo que darle 4 rondas a Detroit. Bazemore no apuntaba para titular a principio de temporada, ¿puede ser? Sí, hizo muy buena pretemporada Bazemore. Hizo muy buena pretemporada, creo. Y creo que lo comenté, que habían jugado ya un par de partidos, como habéis dicho antes. Y que lo estaba haciendo muy bien, pero ha pegado un bajón, que digo, es que hay tiempos muertos o finales de cuarto, sobre el primer cuarto, que hacen estos típicos concursos de habilidades con la afición ahí en medio de la pista, y Bazemore está viéndose el concurso este en vez de estar en el banquillo prestando atención. Ah, porque el sistema ya se lo sabe. Sí, ya se ve, ¿no? pero bueno. Y bueno, para terminar, que yo creo que a muchos le interesará tu opinión sobre esto, por lo menos a mí me interesa. Dale. ¿Qué te pareció el codazo a Stewart? Lamentable. Lo dije desde el primer día, lamentable. No, yo es que no he visto tus tweets, no me meto mucho en Twitter y quería saber porque digo... Lamentable. Yo puedo ser de un equipo, puedo ser de un jugador, como veis a mi espalda, puedo ser de un jugador... Sí. Pero cuando hace algo mal, o sea, hay que decirlo. Y ahí, en un forcejeo, no puedes soltar el codo de esa manera. Que sí, que también te digo, que si en vez de darle en la cara le da en medio del estómago o en el pecho, tampoco se hubiera armado a que se armó. Pero le dio en la cara, sangró y tal, y pasó lo que pasó. Que igualmente, no lo defiendo. Y menos aún defiendo los dos cafres, que eran de Andre Jordan y Westbrook, que parecía que estaban incitando al pobre Stewart, que es un chaval, lleva 4 días en la NBA, para pegarse, que dices, por favor, que tienes más de 30 años, ya sabes cómo va la NBA, y también hay que decir, hay que dar una imagen. Westbrook es que no solo tuvo esa, ¿no? En el partido contra Oklahoma también hizo un mate un chaval que lleva 4 días y sí. Se fue directo a por él a recriminarle. Sí, si no me equivoco era Josh Giddey, si no. Josh Giddey. No recuerdo. Sí. Sobra estas cosas. Mira, que lo haga un rookie, que dices, ole, es un descarado, me gusta. Que lo haga un novato que acaba de llegar a la liga y diga, aquí estoy yo.
perfecto, pero que lo haga un veterano y lo haga encima de, es más, encima de un rookie, nah. A mí no, yo es que, o igual yo tengo otra manera de ver el baloncesto, pero a mí no me parece lo correcto. No, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tuvo que ser una sanción más ejemplar y no solo para LeBron, porque ahí se ve que LeBron mira y suelta el codo, que va a la cara o no va a la cara, yo ya ahí no me voy a meter, cada uno que interprete lo que quiera. Yo creo que él le mira la cara y dice voy a soltárselo porque estoy hasta los cojones porque vamos perdiendo contra Detroit, que es el peor equipo de NBA. Esto lo comentaba con un grupo de amigos también, el tema de las sanciones. Desde que está Adam Silver, las sanciones son una broma. Yo recuerdo David Stern no se escondía con el tema de las sanciones. Y, por ejemplo, también, ahora que hablamos de estas este tipo de acciones, el empujón de Jokic a Marquise Morris. Sí, sí, sí. Sí, el sí, jugador sí. Aún no ha vuelto a jugar, ¿eh? No ha vuelto. No, para mí tenía que haber una sanción más ejemplar para cuando volviese, para Marquise Morris, porque es el primero que hace, y luego para Jokic, porque ese, por mucho que te hayan dado antes, no puedes reaccionar de esa manera. Es que lo puede, encima Jokic, que es un bicho, Jokic es un bicho, te puede destrozar. Ese sí, empujón sí. Que no te lo esperes por la espalda. Pero bueno, y LeBron lo que me molestó mucho realmente, LeBron, fueron las declaraciones que hizo después. El golpe fue feo, pero las declaraciones diciendo que no le había dado, que no había sido sin querer o no sé qué. Sí. A ver, chicos, que se ve cómo lo estáis ahí forcejeando y sueltas el codo. Y, perdona, Aníbal, es que este año LeBron, entre declaraciones y gestitos, se está cubriendo de gloria, ¿no? Está perdiendo, no sé si admiradores o gente. Bueno, que... le están creciendo más haters, ¿no? Por así decirlo, están saliendo más haters. Sí, igual es que LeBron ya está hasta un sitio del equipo y tiene que exteriorizarlo de alguna manera, que no lo defiendo. Pero es que a mí un jugador, para mí el jugador que siempre va a ser más ejemplar que he visto en la NBA es Tim Duncan. Para mí es un jugador de 10. Tanto dentro como fuera. Y LeBron, yo me gustaría que fuera así. Obviamente, cada uno es como es, pero hay veces que LeBron debe taparse un poquito. Sí. El problema es ese. Vamos a ver cómo terminan los Lakers, porque al igual que tú estabas confiado, yo tengo miedo de, por mucho que vuelva Davis, LeBron está jugando tan minutadas... Y ya sí, tiene una edad que en cualquier momento se rompe y cuando se rompa él, como sea alguna de las lesiones que ya ha tenido, va a ser más larga la recuperación y como sea una lesión nueva, puede ser aún más larga la recuperación. Sí, porque sí, ya tiene una edad y ya no se recupera uno como antes. Hombre, es que creo que se dijo al principio de temporada que iba a jugar como mucho 33 minutos, ¿no? Que dijeron. Sí, iba a rondar los 30 y está rondando los 40. Los 37, está en 37 ahora mismo. Y eso que ha habido varios partidos que nos han ganado bien. Por ejemplo, el otro día en Denver y en el último cuarto aún estaba jugando. Siéntalo, ¿para qué lo quieres? Pierdes de 30, vas a remontarle a Denver. Carlos, un saludo. Es que... No, sí, encima estuve en directo con Carlos. Ese día. Sí. Ya no hago más directos con Carlos. Nos ha dicho que teníamos recuerdos. Nah. Y que la tenía. O sea, le fastidiaba no poder estar hoy aquí. Quería recordarte un par de cosas. Se lo pasó bien el otro día. Con Mon Highland sobre todo. Pues. Bueno. Sí. Yo no tengo ninguna pregunta más. Sí, de los jugadores que se fueron este verano, tipo Caruso, Harrer, Guzmán, Margasol, etcétera, ¿cuál es el que más echa de menos? Echo de menos, por cómo está la plantilla, por cómo ha funcionado la plantilla, a dos. Uno es Caruso, obviamente, y el otro es Margasol. Porque yo creo que Margasol, tal como está el equipo ahora, haría un trabajo... que no lo saben bien, porque de hecho Margasol, Pelinka, no, ay, perdón, Pelinka, Vogel no lo ponía nunca
pero en el último partido de playoff sí que lo llevo a poner, lo tuve que poner de titular, porque ni Drummond ni Harrell estaban cumpliendo. Y Marc Gasol te aporta eso que no te va a aportar ni Howard, ni Jordan, ni Davis, que es liderazgo defensivo, porque el tío en defensa, aparte que es muy inteligente, sabe cómo colocarse, y luego en ataque que reparte el balón como si fuera un base. Y eso es lo que se echa en falta. Porque cuando no está LeBron, está Westbrook, pero Westbrook no sabe repartir el balón. No, Westbrook es de penetrar y doblar. Y ya ni penetra, porque el tío se para 5 metros porque ya no la explosividad que tenía ya la ha perdido. Va a cumplir 34 años esta temporada. Pues sí, Caruso y Marc Gasol. Yo creo que la temporada de Westbrook se resume en el momento en el que la imagen esa que LeBron le pasa en la hoja de las estadísticas, Westbrook ve que son las estadísticas y hace, me voy ya. Que llevo un 1 de 10 en tiros, ¿no? Creo que fue en esa racha que 4 o 5 partidos que hizo 8, un 20% en tiros. En tres partidos llegó a sumar 8 de 40. Sí, por eso, debe hacer un 20% de tiros o algo así. Que sí, que muy bien, que está cuidando el balón, que es lo que le pedíamos. Pero, macho, también trabaja el tema de la anotación, ¿no? Eres un jugador de 20 puntos fácil y en los últimos partidos apenas llega a 12. Es que... Bueno, Didi, pero... No. Le voy a hacer otra pregunta. Comenta. No, que Westbrook es un jugador que no le puedes pedir realmente que cuide el balón, porque para él ser un jugador... Estar en su máximo nivel de juego que tiene ahora, no puedes pedirle que no te pierda el balón 5 veces por partido. Si quieres que haga 10, 15 asistencias, te va a perder de 5 a 10 balones. Si quieres que... Pero lo que lo veo yo, lo que más le veo renqueante es eso, de que no sé si es por la edad, no sé si es por la lesión que tuvo, que también te lo comenté, que cuando estuvo en Houston, que tuvo la lesión... Tuvo una lesión en el cuádriceps. Sí, desde ahí que ya no lo veía, como cuando estuvo en los Thunder, y cada vez lo he ido viendo a menos, y esta temporada le veo, no sé si con que le falta fuerza en las piernas para saltar, o le falta... o tiene miedo, o qué, pero no le veo. Igual está como... Juega, entre comillas, con miedo, porque está LeBron al lado, no sé yo. En Oklahoma, cuando estuvo solo, fue cuando hizo la temporada de MVP, de triple doble y tal. En Houston, el líder obviamente era James Harden, ahí le costó, porque no llegó tampoco a jugar bien en Houston, hacía lo suyo, pero tampoco nada del otro mundo. Y luego en Washington, sí que cuando estuvo de baja Bradley Beal, sí que él volvió a ser el Westbrook aquel de plan, aquí estoy yo, el líder soy yo y voy a hacer lo que haga falta. Pero en los Lakers no, porque cuando no ha estado LeBron, ha estado Anthony Davis y obviamente están por delante de Westbrook. Está muteado, Juan Carlos. Ya voy, ya. Una preguntita, del 1 al 10... Si quieres, puedes poner un número negativo. ¿Cuál es tu puntuación de la temporada de Lakers hasta ahora? Hasta ahora, pues... Es que como conjunto te ponía un 3, como mucho. Un suspenso. A ver, se merecen suspender porque los resultados son los que son. Un equipo que no estamos ni a 50% de victorias a estas alturas es de suspenso. Si hiciéramos notas de jugadores, lo que te he dicho, 5 o 6 jugadores se salvarían y el resto también suspenderían. Pero salvo media plantilla la salvo. ¿Y Boger? Boger le daría un 5 pelado. Porque yo creo que la plantilla que él no quería, porque él no quería Westbrook, bueno, no quería Westbrook, él no quería una plantilla confeccionada de esta manera. Él le gustan los equipos defensivos. Él es un entrenador defensivo, sí. Y se le han dado bien siempre los equipos defensivos. Por ejemplo, aquellos Pacers de hace 10 años, que jugaban las finales de conferencia contra Miami, y aquello era un equipo que si le metías 90 puntos, da gracias. Y para no tener la plantilla que él desearía tener, yo creo que hace, que obviamente tiene sus fallos en rotaciones y en decisiones y tal, pero un 5 pelo le daría. Bueno. ¿Y cómo ves ves opciones reales
reales, ¿eh? No de quedar sextos, no estar en play-in. Sí, sí. Sí, sí. Básicamente porque Denver tampoco es que esté bien por las lesiones. Y el que sorprende mucho es Dallas, que esté ahí Dallas, porque es un equipo que decimos, tú miras la plantilla y dices, no da para estar entre los seis primeros, pero yo creo que Denver... Lleva sí, Dallas 10-1. 10 de 11, ¿no? 10-1, sí. Lleva. Desde que está Doncic de vuelta. Y claro, tú miras el equipo y si no es por Luka ese equipo, es que lo pones con Houston y lo pones al nivel de estos equipos. Pero yo veo Denver que, a no ser que vuelva Murray bien de la rodilla, que obviamente esperamos que vuelvan bien, obviamente aquí queremos todos los jugadores sanos, yo creo que va a estar ahí la pelea con la sexta plaza con Denver. Y tenemos suerte que Clippers, no me gustaría llamarlo suerte, que Kawhi Leonard no ha estado y Paul George a saber cuánto tiempo está fuera. Bueno, Ángel, si tienes tú alguna pregunta. No. Estaba viendo aquí el calendario y pone los Lakers el cuarto, ahora mismo más complicado. Sí, sí. La mayoría de partidos son contra equipos de 50% para arriba. Y si con un calendario fácil estamos por debajo del 50, por eso digo que el equipo, que de hecho también te digo, el equipo ha jugado mejor contra los equipos de la parte de arriba, exceptuando algún día el partido contra Chicago, por ejemplo, que nos dieron un repaso, pero contra Utah se jugó bien, contra, bueno, Warriors fue el primer partido, se jugó bien, contra Brooklyn, no estaba Durant, si no me equivoco, pero aún así pues, se pudo ganar. Habrá que ver estos Lakers, a ver, y ahora empezamos gira por el este. Sí. Mira, es que aquí estoy mirando las estadísticas y es que Lakers contra equipos es que estén por el 50% en victorias, tiene un 7-12. No está mal. El problema es que contra los que hay debajo del 50% has perdido 11 partidos. Sí. Y de esos 11 has perdido 2 contra Oklahoma, 1 contra Minnesota, Houston le has ganado, pero 2 partidos estuvieron a punto de ganar Houston. A San Antonio también se le ganó al final. No acaba de convencer las victorias tampoco. Yo luego, 15-11 contra inferiores al 50%. O sea que... Claro, es que es eso. 15 victorias, de las cuales igual 22-23 las tenías que haber sacado. Sí. No, es que siempre hablamos aquí que con los equipos de abajo solo con los que pierdes posiciones, ¿no? Si con los de tu propia liga no eres capaz de ganar. Claro. Vas perdiendo posiciones, vas perdiendo partidos, o sea que... Bueno, no sé si el chat tiene alguna pregunta para Chris. Bueno, antes Booper ha dicho que en el estudio de las vacunas que hizo LeBron ya lo ponía, lo de este año. Creo que se refiere, o lo de la... no sé. Es que está puesto justo después de lo del codazo, porque dice, fue sin querer que estaba... se estaba cayendo. El otro día de fiesta pasó algo igual y le dio una patada en la cabeza. La gente que es más pensada. Hostia. Es ir ahí a rizar el rizo. Hostia. Mira que Booper es de los Lakers, ¿eh? No, pero es lo que te digo. Da igual ser de un equipo cuando tienes un jugador que hace lo que hizo. No se puede defender. Y allá nos dice... Mira, pregunta... ¿Crees que es un buen año para Lakers? No, obviamente no. Obviamente. A ver, un equipo como Lakers, que se está gastando 100 y pico millones en 3 jugadores, que no estén ni a 50% de victorias en el mes de... Prácticamente ya estamos en febrero. Y con el calendario, es que es eso. O sea, que no estamos a 22-23 de balance y ahora tenemos uno de los peores calendarios. Es que... Y la gente no es consciente. Bueno, pero aún queda Anthony Davis, ¿no? Cuando venga Anthony Davis ya... Y a ver cómo vuelve, es lo que digo. Yo, Anthony Davis, tengo la esperanza, pero no confío. Además, es que Anthony Davis, bueno, estoy hablando de memoria, creo que estaba haciendo desde la... de lo que es la burbuja, que fue una burbuja que hizo excepcional. Creo que era la peor temporada de Anthony Davis en Lakers, estadísticamente hablando.
Sí. Y estuve el otro día en un directo con Pancho Pinto, que es un personaje muy reconocido en el entorno de los Lakers, trabaja en la ESPN y tal, y explicó que Anthony Davis padece una tendinosis en su rodilla. Una tendinosis que no tiene cura. Eso es un dolor crónico que lo Es único que crónico. le pueden hacer los médicos del equipo es aliviar el dolor. Pero es una cosa que no va a cesar y Anthony Davis va a jugar siempre con dolor. Por eso de a ver si vuelve Davis al sano al 100% y tal, yo pienso que la gente ya debe olvidarse de eso y lo que más duele es comerse el contrato de Anthony Davis. Bueno, ¿y crees que cuando se vaya LeBron, que le queda 2 temporadas, ¿no? Esta y otra puede ser. Esta y otra. ¿Tiene que reconstruir Lakers sobre Anthony Davis No, o no, borrón y cuenta nueva? yo pienso que Anthony Davis estará en Lakers mientras esté LeBron. Yo creo que en el momento que se vaya LeBron van a buscar traspasarlo. Sea, borrón y cuenta Y nueva, ¿no? yo creo que deberían hacerlo. Es que para mí, por ejemplo, a día de hoy, para mí se debería trabajar en torno a los tres chavales que tenemos: Monk, Reeves y Horton Tucker. Porque yo creo que esos Literal. chavales, si se trabajan bien, pueden ser chavales muy interesantes de cara al futuro. Claro, pero tienes que darte cuenta que de aquí a 2 temporadas no está ni LeBron, ni Westbrook, ni Anthony Davis. Tenéis ahí 120 millones posiblemente para gastar. Sí, pero también teníamos un mercado muy grande desde 2013 hasta 2000, hasta que llegó LeBron y jugábamos con Jody Mix, Kendall Marshall, Ryan Kelly, Chris Kaman y compañía. Que el pobre Kobe estaba ahí, que no sé cómo no se fue Kobe. Ay, pobre Kobe. Mira, aquí pone aquí Ayar, a quién deberíamos fichar para mejorar el equipo, dice Ayar. A ver, lo Y bueno es que puesto. si se va Westbrook, el único jugador que cobra más que Westbrook es Stephen Curry en toda la NBA. No, y John Wall co cobra lo mismo. Creo que están 42 millones, si no me equivoco, John Wall. Bueno, un millón arriba, un millón Sí, abajo. pero que incluso lo digo porque la gente se hablaba, no, incluso traspasamos a Westbrook por Wall para ahorrar 2 millones. O sea, hasta Sí, ese punto está la pero gente. claro, pero de todas maneras en Houston ya le conocen, no creo que quieran volver No, a no, tenerlo. no, no, ni de Además es un lejos. proyecto joven que están apostando por la gente joven y por eso no está Sí, jugando John Wall. está claro. Pues, ¿qué fichajes haría yo? Obviamente, yo estoy enamorado del que está en Dallas. Porzingis. Sí, Willy Cauley-Stein. No, no, Está pero libre, es. podéis ficharlo. Sí. No, estoy. Luka Doncic, pero yo, sin embargo, pienso que Tatum acabará jugando algún año en los Lakers. Ya ha hecho algunas insinuaciones, por decirlo, ha hecho alguna señal, sobre todo por el respeto que le tenía Kobe y todo y tal, que yo creo que Jason Tatum algún día jugará en los Lakers. Pero para mí, deberíamos ir a por Doncic el día que se pueda. Me gusta mucho Perdona, perdona que os interrumpa, pero Massive Ball nos acaba de hacer una raid con 7 personas. Muchísimas gracias, Massive Un Ball. aplauso. Así, Paul, gracias. Gracias, Oscar. Pues se me ha ido ya lo que te iba a preguntar. Algo de Doncic. Sí, era de Doncic, pero no me acuerdo ya. No me acuerdo. No me acuerdo. Lo siento, no sé si alguno tenéis alguna pregunta. Ya me volverá. Yo Ya me creo vuelve. que el equipo deberá, en el momento que se vaya LeBron, van a buscar otra, si mantienen a Davis, van a buscar una segunda estrella al precio que sea, porque obviamente vas a liberar ahí, en el caso de que Davis siguiera a Westbrook y acabara su contrato, vas a liberar 90 millones de dólares y tienes ahí, vamos. David no renovó David hace por 3 temporadas, creo. creo que tiene hasta la 24-25, si no me equivoco. 3 temporadas, A ver. cuatro temporadas. Ahora te lo digo. Porque renovó la anterior, creo. Renovó, creo que fueron por 5 años por 190 millones, algo así. Sí, 5 años, Exacto. me suena. Tiene una player option en la 24-25 por 43 millones. Sí. Bueno, serán, yo te he dicho 3, pero son 4 más, sí. Claro, viendo ese contrato con los problemas físicos que tiene, por muy bueno que sea, que es muy bueno, pero claro, en una NBA que cada vez se juega más físico,
porque los jugadores son más altos, saltan más, corren más, son más fuertes, pues te da que dudar si traspasarlo. Es que al final también va a ser un contrato muy difícil de mover si sigue con tanta lesión. Sí, claro. Todos los contratos así de 40 millones, a no ser que sea un jugador que esté en su mejor momento, no, te va a costar moverlo o vas a tener que hacer un buyout como sea. Y bueno. Es que el futuro de Lakers pinta muy mal y viendo cómo ha salido el caso Westbrook... Era un todo o nada... Y ha sido nada. Y este año y el que viene. Este verano, para mí la alegría, o sea, para mí el verano se hace si Westbrook no acepta la player option. Para mí claro. Eso sería lo mejor del verano. Sí, luego, sí, eso está claro. Que luego igual estos 44 millones los invierten en otro jugador que no te rinda, ¿eh? Ya. Puede pasar, eso puede pasar. Pero ya pasó con Westbrook. Claro. Pero al menos ya ves que un jugador que cobra lo que cobra y no rinde ni de lejos para lo que cobra, ya no está. Y yo, para mí, los Lakers, en vez de buscar una tercera estrella, deberían buscar jugadores de rol. Exacto. Es que se hablaba, no sé quién lo decía el otro día, que sin tres grandes estrellas no se gana. Yo eso no lo veo. Yo creo que se gana si tú tienes dos estrellas o una estrella, pero la tienes muy bien rodeada de jugadores de rol que sepan cuál es su función y sepan lo que tienen que hacer. Los Lakers ganan el anillo porque tienen eso. Claro. Y es lo que hemos hablado. Y era un equipo que en defensa estaba muy bien trabajado porque eran jugadores defensivos. Y luego en ataque a lo que LeBron y Davis quisieran, porque estaban en un buen momento. Ahora uno está que es propenso más propenso a lesionarse y el otro está en 37 años, que está haciendo un temporadón que nadie esperaba, pero está en 37 años y jugando minutadas. Veremos cómo llega al tramo final, si no llega lesionado. Es que ese es el problema, que al final las lesiones estas por estrés, con lo que está forzando en la maquinaria, puede llegar en cualquier momento. Allá sé que soy muy negativo con los Lakers, que ella no los ve tan mal. Pero yo creo que ella es muy positiva. O sea, claro, yo... dice Booper que a lo mejor es ella la que es muy positiva. Sí, es que. Bueno, y hablando de LeBron, ¿tú le ves candidato al MVP? ¿Estos tres? El problema de un MVP es que te tiene muy en cuenta el récord. Pero por números debería estar ahí. Pero claro, si luego Lakers gana 40 partidos, porque por ejemplo, el año que lo ganó Westbrook. Porque hizo triple doble, pero Oklahoma ese año quedó sexto. Que se habla que aquel año se lo tenían que haber dado a James Harden. O si no recuerdo también el MVP, bueno, el MVP que le dieron a Steve Nash en 2006, que es uno de los más polémicos, hablando de los Lakers, de los más polémicos porque aquel año Kobe Bryant promedió 35 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, jugando con Chris Mim, con Smush Parker y... con cuatro ahí jugadores que obviamente no tenían el nivel NBA y los metió en playoff. Pero como Phoenix quedó primero y Nash fue el mejor de esos Phoenix. Blanco y botella, ¿no? Ya lo has dicho todo. Sí, sí. Para mí el MVP este año puede ser Stephen Curry, que obviamente está haciendo un temporadón y los Warriors están donde están gracias a él también. Se lo van a dar a Kevin Durant. Incluso está ahí Nikola Jokic, pese al récord de Denver, ¿eh? Pero un jugador que para mí debería estar más arriba es DeRozan. DeRozan y Ja Morant. Yo ahí me voy a romper una serie. Que Morant está tercero con los Memphis Grizzlies. Pero Morant va escalando. No, sí. Igual no empezó de una manera brutal, pero lleva el último mes y medio nivel MVP y va a estar ahí. Y Memphis sí. Está jugando de maravilla. Sí. Es uno de esos equipos Lipas, ¿no? Que se dice. Sí. Da gusto verlos. Y por cierto, le has desbloqueado un recuerdo a Booper porque ha dicho, ¡buah! DJ me venga. Hostia. No me creo que tiene esos nombres. Tiene anillo, ¿no? Sí. Sí, pues ya tiene uno más que yo. y Costas Antetokounmpo también. Claro, sí.
Dos anillos tiene. ¿Quién? En Venga. Es verdad que estuvo los dos años. Estuvo en 2009 y en 2010. Pues mira, pues ya tiene dos más que yo. Sí, sí. Pues, pero es que tú ves aquellos Lakers de Kobe cuando estaba solo y es que era cada victoria se celebraba como si fuera un partido playoff, ¿sabes? Dice que estuvo, el tío jugó en Charleroi, Spiro y Lakers. Es que era belga, creo recordar. Más o menos el nivel. Spiro, sí, pero Lakers. Bueno, pero muchas veces siempre también se infravalora este tipo de jugadores, ¿no? Porque muchas veces este tipo de jugadores solo sale a dar cuatro palos y a irse al banquillo, a gastar faltas. Mucho hablamos de cuando se hizo el traspaso Valenciunas con Pelicans y Steven Adams, ¿no? Que decíamos, joder, si es que te estás deshaciendo de Valenciunas que 20 puntos que en ataque. Pero joder, es que Steven Adams a lo mejor es el mejor que mete palos debajo de la canasta y menos se le nota. El que mejor hace los bloqueos. Y no por eso, porque es un jugador que no necesita balón. La anotación que te daba Valenciunas te la están dando de más Ja Morant, Desmond Bane, Dillon Brooks cuando vuelva. Sí, y Jared Johnson. Y encima Adams es una bestia en defensa. ¿Y cómo juega los bloqueos Ja Morant con Steve Adams? Claro. Uf. No solo es mirar los puntos, sino también porque a lo mejor Adams ganará 17 millones, creo que lo estuvo mirando, 17 o 18, pero a lo mejor es el que mejor bloqueos pone arriba la bombilla. Sí, sí. Bueno, yo no tengo nada más que decir ya. No, yo tampoco. Yo creo que ya le hemos dado un buen repasillo a... Además que el pobre Chris acaba de llegar a casa hace una hora de trabajar y aún lo tenemos aquí. No pasa nada. Y tú le das mucha caña, ¿eh? Peor es levantarse a las 4 a ver un Lakers, también te digo. El Lakers Utah por lo menos lo disfrutaste, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es hacerse sangre por querer. Pero bueno, al final es su equipo y, a ver, obviamente, yo trabajo a tres turnos y la semana que viene mañana obviamente no puedo, pues las otras dos las intento aprovechar. De noche hay destrackis en el trabajo y de tarde pues sí que puedo. Sí, yo te entiendo que es lo del equipo. Yo vi a los Chicago Bulls con Jim Boyle en todos los partidos y me quedaba hasta las horas de verlo y eso era un esperpento. Este año estás disfrutando. Sí, yo este año, quitando esta mala racha que hemos tenido con lesiones y COVID... que nos ha tocado la peor racha, pero me lo estoy gozando. Bueno, pues nada, no sé si te quieres quedar, Chris, o tienes cositas que hacer. Bueno, yo me iré a duchar y a cenar al menos. Ah, bueno, sí, pues venga, te dejamos. Tienes permiso. Gracias. Pues nada, chicos, ha sido un placer volver a estar por aquí. Vale, pues igualmente. A ver si la próxima vez que te llamemos, los Lakers están mejor, ¿eh? Sí, al menos a ver si están cerca de las 58 victorias. Ya le tenemos, chicos, que llamar para dentro de 3 años. Venga, chicos, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, hemos visto que Chris es encajador, ¿no? Sí. Encaja bien. Yo también me voy a ir a duchar y a cenar. He llegado también en... Me he conectado, nada más he llegado a casa. Vale. A llegar pronto. Pues ya terminamos nosotros de repasar las 4 noticias que nos quedan y ya también cerramos, ¿vale? Perfecto. Venga, Aníbal. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues ya nos quedamos aquí tú y yo, a mano a mano. Muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido la entrevista? Bien, ¿no? Bien, pero yo de todas formas, a ver, tampoco veo tan mal a los Lakers. El problema es cuando te pones una expectativa muy alta. Claro. Y luego, pues, a ver, tienes lesionado a uno de tus mejores jugadores y en el caso de los Lakers, en teoría tienes 3 que son muy buenos y el resto está de jugadores de rol y te falta uno de ellos. Pues entonces, pues tienes un 33%. Sí, menos. Claro, y luego, claro, el Westbrook está peor que lo que esperábamos todos, pero bueno, que no, sin Davis... Pero lo que tú dices, si tú te esperas 58 victorias y ahora tienes que hacer un récord de 36-1, ¿no? Para conseguir esas 58, pues está claro que estás decepcionado con la temporada de Lakers.
Yo les veo además un equipo veterano, es más un equipo de playoff, no de temporada regular. En temporada regular ya están pasados de roscas y pasan de todo. Así les está yendo, que no tienen intensidad en el juego, ese tipo de cosas. Entonces, si recuperan a Davis y tal, yo creo que en playoff va a ser un equipo complicado de batir. Hombre, sobre todo por la experiencia, ¿no?, que tienen ese tipo de partidos. Claro, tú ves un equipo joven como, yo qué sé, Memphis, pues es que todos los partidos van perdiendo a 20 y siguen apretando y hay días que hasta remontan. Sí, sí. Claro, pide tú a Carmelo que apriete. Pues esta gente al final se reserva para playoff. Sí. Bueno, pero bueno, si te reservas para playoff, puedes quedarte fuera de playoff, ¿eh? Sí, no te sí. No puedes reservar tanto. Claro. Fíjate Atlanta, ¿no? Que dijo Trey Young que le aburre la liga regular. Pues se va a quedar sin playoff. Pues te va a aburrir la liga regular y los playoffs por la tele. ¿No? Claro. Mira lo que. No sé si lo hemos puesto en las noticias o se ha puesto. Bueno, no es que no lo sé. Como yo he puesto unas y tú has puesto otras, que estaban Atlanta cogiendo ronda del draft para ofrecerlas por Simmons. Sí, eso viene ahora en las noticias. Lo has puesto en las noticias. Vale. Es que claro, como estaba yo aquí pensando para mí. Venga, a ver bueno, si conseguimos las noticias. Sí, venga, le damos un repasito rápido y, sí. Y cerramos. Mira, pues nos hemos quedado en Kyrie Irving recibe una multa de $25,000 por dirigir con lenguaje obsceno a un espectador de Cleveland. Que le dijo, obtuve un campeonato y los puntos suspensivos todavía son desagradecidos. Y los hijos de puntos suspensivos. Sí, no, es que no quiero decir más porque a lo mejor ya llega el señor Twitch y nos bloquea. Así que, pero eso, vamos, que dando la nota, ¿no? Allá por donde pasa. Mira, después dice que se agregará otros $380,000 o más que está perdiendo en cada partido en casa de Brooklyn. Pues nada, que está perdiendo casi $400,000 por partido que se pierde. Yo estuve echando cuentas y eran casi 400.000. Parece ser que, como pasa con Simmons, les siguen sancionando. Claro. Claro, yo entiendo que esto, como no es un... No, por así decirlo, no puede jugar, o se niega a jugar o a vacunarse en este caso, pues le tendrán que sancionar quitándole el sueldo de ese partido. De los partidos de casa. Y Simmons, en principio, de todos. Pero bueno. Sigamos. Dice Ayar que es mucho dinero perdido. Hombre, yo hay días que no lo gano, ¿eh? Son 380.000. Pero pocos días. Pocos días, eso también hay que decirlo. Seguimos con las multas. La liga impuso a Kevin Durant una multa de $15,000 el viernes pasado por usar lenguaje profano durante una entrevista con los medios y no cumplir con una entrevista de NBA. Eso sí que lo lleva a rajatabla, ¿no? La NBA. Lo de las entrevistas y todo esto. Si te saltas alguna, hay multa. Lo que pasa es que, claro, 15.000 para Durán, no, pues, claro. No, sí, mira, sí, hemos visto que ahora mismo a Kyrie Irving le quita 380.000 por partido, pues él debe ganar más o menos eso por partido. Por eso. Pues, quítale 15.000, pues como, no sé, como si a ti te quitan mañana, te multan con 10 euros, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero bueno, son estas, a ver, vamos con las de Bleacher Report, ¿no? De Eric Pincus. Dallas tiene interés en Miles Turner por un paquete que incluye a Power como pieza para igualar salarios, además de James Branson o Finn Smith. Bueno, ¿cómo verías este cambio? Es que favorable al final... para Dallas. A ver, un pivot, o mejor al puesto de pivot, no les vendría mal, pero tampoco veo que ganaran mucho. Bueno, ganaría a lo mejor un poquito más de defensa interior, ¿no? Que por Kings. Pero al final casi, yo no sé, yo creo que Dallas le viene mejor un segundo o tercer anotador. Sí, porque y estás quitando a Brunson. Entonces, no sé. No, sí, fíjate, si pudieran conseguir a Sabonis sería diferente. En mi opinión. Mira, dice Bupe Booper que a mí le gustaría ver a Turner con Luca. Bueno. Y a Sabonis no. A Sabonis, a ver, Bupe Booper. ¿Te gustaría más Sabonis con Luquita?
a ver si que nos se nos responde. Bueno, vamos viendo la siguiente si quiere. Sí, a ver, espérate, que es que estoy cambiando. A ver, Portland buscará acuerdos por Robert Covington, Nurkic, incluso Larry Nance Jr. para bajar la tasa de lujo. De lujo. Bueno, lo que están haciendo ahora muchos equipos, ¿no? Deshacerse, intentar bajar de la tasa de lujo, ¿no? También estaba Boston, ¿no? Que en el traspaso de Juancho, que creo que lo veremos luego. Sí. También bajan 4 millones y creo que están ya por debajo, no sé si estaban por debajo o rozando el no pagar impuesto de lujo también. Yo creo que todavía no habían bajado del impuesto de lujo, pero bueno, si te quitas 2 o 3 millones más toda la multa y no sé qué, pues al final... Claro, pero bueno, que también se estaba hablando que querían quitarse de redes, ¿no? Por también una ronda. También que son de redes, son casi 6 millones y pico. Así que, bueno, Ayar, pásalo, que duermas bien. Que se va a dormir Ayar, se despide de nosotros. Pásalo bien. Adiós, Ayar. Mira, Cooper, bueno, Cooper sí. Dice... Chao. Pero vamos, me vale Turner. Ah. O sea, que le gusta más Turner que Sabonis. Bueno, le gusta más Sabonis, pero que le vale también Turner. Mira, la siguiente es esta que hemos estado hablando, de que algunos ejecutivos de la NBA creen que los Hawks adquirieron una selección de primera ronda de Knicks por intercambio de Cam Reddish, por un esfuerzo para mejorar la oferta por Ben Simmons. Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Aceptará algo de lo que tenga? A ver, a mí me parece que, bueno, ya lo he dicho, que lo que han sacado por Cam Reddish a mí me parece poco. Lo que pasa es que creo que el chaval era bastante problemático. Entonces yo creo que ha sido más para quitárselo encima y acumular un pick. Bueno. Hombre, también se decía que gustaba mucho a Mori, ¿no? El Reddish. Sí, pero parece ser que a última hora han reculado con él. Tiene pinta. Bueno, es que ahora mismo no sabemos lo que le gusta a Mori o le deja de gustar. Pues he escuchado una entrevista que ha hecho hace, ¿no?, ayer o algo de eso. Uh-huh. Y dice que están avanzando. Bueno, ya habla directamente de un trade. Que, bueno, que hacerlo necesitan las dos partes, que las dos partes estén de acuerdo. Bueno, ha dicho dos, tres o más. Las que sean. Las que sean en este caso. Pero que, bueno, que parece que están tanto Ben Simmons como ellos de acuerdo en hacer un trade, pero bueno, que hay que poner de acuerdo a varios equipos, con lo cual, que si no se consigue, pues bueno, que verán a ver si se anima a jugar Simmons. A ver, yo creo que ya ha dicho Simmons que con... Que, bueno, creo que lo ha dicho, habrá salido del entorno de Simmons, que no va a jugar esta temporada. Uh-huh. Pero no va a jugar esta temporada en Sixers o en ningún sitio. Yo he leído, es que he leído el titular, no he profundizado en la noticia, pero entiendo que sea en Sixers, o sea, directamente ha dicho que en Filadelfia no va a jugar. No, pero eso ya, tú y yo lo sabemos. Claro. Sí, vamos. Con lo que es el tema mental. Que tenemos a Rick Paul todo el día colgado de teléfono, que me llama, que si hoy Simmons no juega, tal. Estoy así todo el día. Es esperante. Y bueno, ha recalcado mucho lo de que, bueno, pues que a ellos les viene bien tener un refuerzo para que acompañe a Embiid, a Tobias, como con lo cual ha sido una manera de cerrar la puerta a eso de que decían que si querían el mismo paquete meter a Tobias y a Simmons. Pero tú no ves que a Tobias le viene grande ser segunda estrella de Filadelfia. Sí, sí, totalmente. El año pasado, como era, digamos, la tercera, o Filadelfia vendió del principio que sus estrellas eran Embiid y Simmons, él estuvo un poco más tapadito y hizo una gran temporada. Este año, como es el segundo espada, porque ni nadie más, pues parece que le pesa un poquito. ¿Sobrepagado? Sí, sí, claro, del primer día. Sí, sí. Vale. Es que... Hombre, hay que recordar que Tobias ya estuvo en Clippers con dos Rivers, ¿no? Estuvo en su, uh-huh, en su momento y fue traspasado de Clippers a Filadelfia. Uh-huh. Así y la verdad es que rindió en Clippers con Doc, rindió bien y el año pasado rindió bien. Uh-huh. Este año está un poquito más desacertado, pero bueno, yo creo que Filadelfia le va a necesitar. Hay que intentar enchufarle. Bueno, venga, vamos con... A ver, muchos, varios equipos interesados en el alero de los Wizards. Adija,
Washington busca mejorar su lista, será su principal activo. O sea, busca refuerzos. Por el, la dicha es israelí, creo, ¿no? Sí. Y además se le comparó mucho, creo que fue, este es su segundo año, creo recordar. Se le comparaba mucho con Doncic, ¿no? En, cuando sí, salió en el draft, se le comparaba mucho con Doncic. Como el día y la noche. Sí, sí, pero además fue una fue alto, ¿no? Fue un pick 8, pick 9. O incluso te diría que 7, fíjate. A mí me suena que fue un pick alto. Sí, 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 fue alto. Lo que pasa es que se esperaba al principio 9, mira. Se esperaba 6-7 o algo así y al final cayó 9. Sí, puede ser que fuera eso, sí. Yo digo que a mí me sonaba más 8-9 que un poquito más alto. Y bueno, tiene unos números bastante decepcionantes como para compararle con Doncic. No, hombre, lo que pasa es que siempre hemos dicho que jugadores que rindan inmediatamente en la NBA es que hay 3, ¿no? O sea, después tienes que darle normalmente, tú muchas veces lo que fichas, o bueno, perdón, lo que fichas, lo que escoges en el draft es potencial, más que sí, sí. Más que una aportación inmediata o impacto en el juego del equipo. Hombre, y sobre todo los equipos que no tienen prisa, entonces ahí fichan talento. Luego claro. Ya veremos si el talento sale o como los melones, ¿no? El talento. Claro. Bueno, traspaso de NBA, lo que hemos estado hablando antes, Spurs se queda con Juancho, Denver a Forbes, Celtics recibe a Bol Bol y a Dosier. ¿Quién gana en este traspaso? ¿Tú qué a ver, ganar? Como hablamos siempre deportivamente, pues Denver buscaba un tirador y luego lo ha conseguido. Me parece que era Malone. Sí, era Malone. Le he leído una declaración que ha dicho, yo cuando leo Forbes veo 42% de triples. Sí, 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 sí. Es que creo que lo dijo Carlos en el WhatsApp que era el que había ganado en principio en ese trade. A ver, aparte que necesitaran algún tirador, es que el problema es que tienen a Bol Bol lesionado, aparte que no contaban con él. Y Dosier, pues ya tiene la temporada perdida, con lo cual, pues al final estás teniendo dos piezas menos en el roster. Así, se quitan a dos fichas, entra Forbes y, bueno, Cousin, ¿no? Pues se rumoreaba que iba a ser el 15, la ficha 15. Con lo cual, bueno, esto lo ha movido Denver y ya está. Y se ha buscado dos que han tragado. Esper, Juancho, supongo que lo prueban y ya verán qué hacen en la temporada que viene. Si le cortan o le garantizan el contrato. Y pues han sacado su pick de segunda ronda, que era lo que querían. Y Celtic pues lo que quería era quitarse pasta para no pagar impuesto lujo. También creo que el último que salió de Celtics que si llega una buena oferta por Smart también la estudiarían por Smart. O sea que siempre hemos dicho que Smart es el sobra ahí, sí. Que sobra ahí, que sobre todo el tema de carácter de vestuario, yo creo, más que de juego. Pero bueno, el caso es que luego le da mucho ardor al equipo, es muy peleón, es muy gran defensor y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que luego en el vestuario pues se le va la pinza. Sí. Bueno, mira lo que ha dicho Popovich de Juancho, que dice que Juancho es un jugador experimentado. O sea que a ver si le da minutos, porque en Celtics yo creo que no ha jugado ni cuando han estado con Kobe los compañeros. No, jugaba un chico que era un contrato dual y Parker, que luego le cortaron, jugaba más que él. Con lo cual pues se veía que iba a carne de cañón. Sí. Y en San Antonio no tiene ese puesto como muy cargado, ese puesto de 4 que pueda jugar él o 3, tal. Sí, con lo cual, 3-4. Bueno, supongo que le dará. Bueno, mirarán a ver si se quedan con él o no. Sí, no, tendrá que probarlo. Claro. A ver, siguiente noticia de David Fairbairn sobre los traspasos, sobre los rumores de su traspaso, que pone que estoy acostumbrado. Sí, dice que llevaba varios años, ¿no? Ahí. Todos los años para arriba y para abajo. Lo que pasa es que este cobraba casi 10, creo recordar, 9, 10. Y sí, lleva, pero
Porque se me ha ido Aníbal, que si no le preguntaba si le gustaría para Chicago. Pues no estaría mal para Chicago tampoco. Lo que pasa es que es más un 5. Sí. Que bueno, un 4. Un 4 que es lo que más necesita, a lo mejor. Claro. Hombre, es que sí que a lo mejor podía estar compartiendo cancha con Vucevic algunos minutos. Pues bueno, total, Vucevic juega abierto y a este le gusta jugar en poste bajo. Entonces, bueno. Pero bueno, en principio, no sé yo si son 10 millones. Y me parece que tiene todavía contrato para el año que viene. Sí, sí, sí. Tiene para 2 años, creo que recordar. Con lo cual. Vamos a mirar, por si acaso. A ver. A ver, ¿cómo está David Favors? Está en Oklahoma. Y Oklahoma, todo lo que sea pick, le conviene. Bueno, convenirle, le gusta, ¿no? Diría yo. Le gusta. Bueno, pues le gusta, pues, a Presti. Me suena que tenía contrato para el año que viene, pero era opción de jugador. Opción de jugador, sí. Este año tiene 9,7 y el año que viene es Project Option por 10. Y con lo poco que está jugando y tal, yo creo que la va a ejecutar. Bueno, seguimos con las noticias. CJ McCollum volvió a las canchas de baloncesto contra Orlando. Disputó 28 minutos para 16 puntos. En la victoria del equipo, 88-98. Bueno, una buena noticia para Portland, ¿no? Después de la baja de Lillard. Sí. Bueno, yo creo que es una buena noticia para todos. Es que lo que decía Chris, ¿no? Al final nos gusta que estén todos los jugadores. Mm. Sí, pero bueno, se hablaba mucho de que a lo mejor ya Portland tiraba la temporada, ¿no? Sin Lillard. Bueno, si es que la tenían medio tirada. Ahora mismo creo que estaban en el último puesto play-in. A ver, voy a mirar. Sí, creo que sí que estaba, sí, el último puesto, a ver. Es que el oeste está tan fácil entrar en play-in que es que... Es que, por ejemplo, igual que el año pasado, solo entró, los hemos estado viendo antes, solo entró el décimo con récord negativo. Ahora está el octavo, bueno, no, perdón, séptimo, que es Minnesota, está con récord negativo, 22-23. Uh-huh. Bueno. O sea que está, fíjate, barato. Portland, que está el 10. Sí, 18-26. Y luego Sacramento ya está a, bueno, un partido y medio, San Antonio un partido, sí, y medio, Nueva Orleans a dos. O sea, es que encima hay un pequeño hueco ahí. Sí, sí, con sí. Lo mal que lo está haciendo Portland y todavía hay hueco. Sí, no, tiene todavía un pequeño colchón. Así que a ver, estas ya no tienes, ya las he hecho, no pregunté nada. Y me queda lo de los Rockies, ¿no? ¿Solo? Sí. Lo hemos puesto ahí un poco en plan. Bueno, pues el power ranking de la NBA del Rookies está Mobley en primera posición, Kate Cunningham, Scotty Barnes, Franz Wagner, que estuvimos hablando con Imar de él, ¿no? Uh-huh. Josh Giddey, quinta posición, Herb Jones, de New Orleans es sexta, Kuminga en Golden State Warriors, Jalen Green en el octavo, Chris Duarte en noveno, y Dosunmu de Chicago Bulls en décima posición. Me parece que está un poquito bajo Chris Duarte, ¿no? Al menos así, sobre el papel. Bueno, yo creo que empezó demasiado fuerte. Empezó más fuerte porque al final tiene 24 años. Sí. Entonces está más hecho como jugador. Sí. Pero bueno, según van los chavales jóvenes estos cogiendo el aire a la competición, pues el talento que tiene Duarte es inferior al resto, o sea. Sí, pero muchas veces lo que da el rookie no es el, lo que, no es el récord del equipo, es las estadísticas pura y dura, ¿no? Sí. Porque si fuera por también récord del equipo, que Cunningham no estaría en segunda posición, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. O Franz Wagner en cuarta. Bueno, sí, ninguno. Claro, mira, Mobley no. Sí. Mobley sí, porque Cleveland creo que está quinto o sexto del este. Uh-huh. Mira, Kuminga, que está séptimo. Golden State está segundo, ¿no? Del oeste. Sí, pero es que Kuminga, como quien dice, ha jugado 4 partidos. Empezó, sí, la temporada, bueno, lesionada. No. Creo que ahora, no sé si son los últimos 4 o 5 partidos, ha hecho casi 20 puntos, ¿eh? Sí, sí. Está jugando bastante bien. Es un atleta. Y él y Scotty Barnes, que son muy, físicamente son unas malas bestias los dos.
Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado, ¿no? Si tú no me dices yo lo creo contrario. que sí. No, no, no digo nada. Pues nada. Pues bueno, voy a recordar lo de la camiseta. Si me acuerdo. No me acuerdo ni siquiera de la cuenta de Twitter, que es. Espérate. Joder, qué cabeza tengo, macho. La verdad. Tengo tantas cosas en la cabeza que después se me olvida la mitad. A lo mejor deberíamos sortearla con lo que me dijimos el otro día. Lo del sí, pues si quieres sorteamos así una. Si quieres en el... Lo hablamos. Antes de decir sí. nada, lo hablamos. Y si eso lo sorteamos en el mes de marzo, si te parece bien. Porque así la gente se prepara. Porque, madre mía, ¿dónde tengo yo esto? Porque es que tengo tantas cuentas de Twitter que te lo dije el otro día. O lo dije, creo. A ver aquí. Vale, en Sportshot 8... ya sabéis, si vais de nuestra parte y ponéis el código SHOP05, os hacen un 5% de descuento. Y si llegamos a los 25 suscriptores, sorteamos una camiseta de NBA a la que queráis. O sea, y está en vuestra casa. Así que todo eso. Y por supuesto, síguenos en redes sociales, Tiempo de Tres Basket, en todas ellas. La página web tiempodebasket.com. Mira, dice Wuppe Wuppe, tienes muchas cuentas como Kevin Durant para rajar de la gente. Sí, pero yo lo digo abiertamente, no como Durant, que eso fue también algo así, ¿no? Que le pillaron, ¿no? Insultando a compañeros suyos, ¿puede ser? De Durant no me acuerdo, muy bien. El Colangelo este en Filadelfia ponía para ir a Envía, no sé quién, porque decía que quería construir alrededor de Simmons, que le había elegido él. Dice Cooper, que dice que me suena que sí, o sea que era eso, que yo creo que se hizo un montón de cuentas falsas para rajar de sus propios compañeros. O sea, yo creo que fue la época de Oklahoma o algo así, también de compañeros y de periodistas también que se metían con él. Así que todo eso. Bueno, miramos una raid a ver dónde nos vamos. Venga, bueno, sí. Solo están en Evacu Spain, así que pues nos iremos a... Pues les ha tocado. Pues sí, les ha tocado. Sí, porque bueno, ya al chiringuito con todo mi pesar no se lo voy a dar. Line, NBA, club. Bueno, recordar que a lo mejor el lunes tenemos la segunda parte de la entrevista a Aimar Ojeda. Sí, está sin confirmar todavía. Es que hoy jugaba contra el Madrid, el Alba sí. Berlín. ¿Cómo han quedado? Sí, ¿sabemos? Sí, yo sí lo sé. A ver si me veo ahora el partido. Pero yo ya lo sé. Ha ganado de 15 el Madrid. Me vi el partido. El que sí me vi fue también el martes, el partido Alba Berlín Milán. Bueno, Milán Alba Berlín. Y aguantó hasta el último cuarto. Iba muy igual al partido. Pero ya después se notó que el Milán tiene más equipo. Y al final ganaron de 16, creo. Así que, bueno. Pues muy eso. Bien. Bueno, espérate. Que lo diga al aceptar. Venga. Y nos vamos. Venga, chicos. Venga. Venga, hasta el lunes. Hasta el lunes.